estamos con el pecho, ¿sí? Va en la prueba de 1 kilómetro a tope, representando a Lázaro Cárdenas, al club y Cinturones de Lázaro Cárdenas. Éxito, Pecho. Buenas tardes, aquí estamos con el pecho. Vamos a hacer un cambio aquí. Ok, estamos a punto ya de salir en vivo en el kilómetro a tope del niño pecho de Lázaro Cárdenas. Vamos a resetear aquí. ¿Qué les parece mi nueva playera de Pumas? A ver que se oiga. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Cachún, cachún! ¡Ra, ra! ¡Goya! A ver, manifiéstense los Pumas. ¿Quién le va a Pumas? Pongan el cafecito y saquen el panecito, porque viene el niño pecho de 8 años de edad, 8 años de edad, de Lázaro Cárdenas, y se va a tirar 1 kilómetro a tope con su entrenador Federico Pérez Bello. Lo va a seguir en la bicicleta y él representará al club Tintoreras, ahí en Lázaro Cárdenas. Y quieren bajar de 4 minutos. Bueno, vamos a preparar aquí el video calientito. Que no le cuenten, que no le digan. Hay tiempo. Pongan el cafecito y saquen el panecito porque viene el niño pecho. Vamos a ver si aquí lo agarramos ya el video completito. Segundito. Buenas tardes. Aquí estamos con el pecho, ¿sí? Va en la prueba de 1 kilómetro a tope, representando a Lázaro Cárdenas, al club. Segundito. Estamos teniendo unas fallitas técnicas. Pero nada que Flecha no pueda solucionar. Ahí les va, señores. Vámonos para acá. Vamos a resetear. Vamos de nuevo, niño pecho. Lázaro Cárdenas, Michoacán, presente en 1 kilómetro a tope, señores. Y vamos a ver aquí. Ahí está, vamos a ver si aquí ya podemos entrar. Vamos a hacerle otra pruebita. Buenas tardes, aquí estamos con el pecho, ¿sí? Va en la prueba de 1 kilómetro a tope, representando a Lázaro Cárdenas, al club y Cinturones de Lázaro Cárdenas. Éxito, pecho, vamos en 5 segundos, iniciamos. Ahí está, cronómetros en ceros, cintas doble nudo. Ahí están los conos, ¿dónde va a iniciar? Espérense. Aquí está el Garmin de Flecha News TJ, listo. Cronómetros listos. Pecho listo. Es Damián Adame. Ya. Y arranca. Ahí está. Y se va con Tokio, Japón. Es el pecho. Es Damián. Es Adame. Es Velázquez. 8 años de edad. Participando en la categoría 8 y menores. Estos son los más peques, señores, ¿eh? Así que se están checando, son casi las 6 de la tarde. Son casi las 6 de la tarde este kilómetro a tope desde Lázaro Cárdenas, Boulevard Costero, ruta plana por asfalto. Y lo acompaña, pues nada más y menos, lleva Liebres de Lujo, Israel Bustos. Lleva Pacers de Lujo, es Israel Bustos, corredor élite de Lázaro Cárdenas. Y su entrenador Federico Bello. En la bicicleta, dándole protección a Pecho Damián Adame Velázquez. Punto crucial, se acerca al primer minuto. Punto crucial, un minuto. Bueno, va de puntas, sí, va flotando, va volando. Buen braceo, buena cadencia. Bueno, pues aquí estamos en el Boulevard Costero de Lázaro Cárdenas, Michoacán, a nivel del mar. Bueno, pues igual que el águila también se checó a nivel del mar. Entonces, pues veremos con qué marca, con qué registro sale
Damián el Pecho Adame. Se le manda un saludo a Marta de Adame. Saludos al chofer Chente Adame. A los asistentes Federico Bello, las Liebres Israel Bustos. Y en apoyo a la señora Rosa Mora. Motivacional al niño Adame, a Damián Pecho de Lázaro Cárdenas. Club Tintoreras, Club Tintoreras. Punto crucial, nos acercamos al minuto 2. Minuto 2, punto crucial. Nomás de verle la cadencia, me atrevo a decir que va a rozar los 4 minutos. Pero nada está escrito, señores, y cualquier cosa puede suceder. Puede que sea el primer niño en bajar la barrera de los 4 minutos. Increíble. El Pecho va tirando fuerte. Le van dando instrucciones. El coach Federico le va dando instrucciones. Lo jala la Liebre. Israel Bustos lo jala. Puede que baje los 4. Si lo llega a lograr, sería el primer niño en lograrlo. En categoría 8 y menores. Va tirando chilacatazos. Este sí viene aventando toda la carne al asador. Es el Pecho. Es Damián, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el Boulevard Costero. Se va tirando con todo, ¿eh? Trae coach, trae Liebre, trae carro guía, trae todo este niño. Puede que rompa la barrera. Punto crucial. Ya pasó de los 3 minutos. 3.07, 3.08, 3.09, 3.10. Puede que rompa la barrera de los 4 minutos. Deja tu comentario y pronostica su tiempo antes de que termine. Vamos a ver quién le atina. Deja tu comentario. ¿Cuánto crees que tire el Pecho? Es el Pecho de Lázaro Cárdenas. 50 metros. 3.30. Punto crucial. 3.34, 3.35. Puede que rompa la barrera de los 4 minutos. ¿Crees que lo logre? ¿Creen que lo logre? ¡Híjole! Ya, punto final. Se tiene que ir con todo. Puede que baje de los 4 minutos. Increíble. Increíble. Es el Pecho. Y pues bueno, va. No quiero darles un resultado. Tengo que verificar aquí. Vamos a irnos al WhatsApp. Vamos a ver si podemos hacer enlace. Le vamos a marcar a la mamá. Le vamos a marcar ahorita a Marta. A ver si podemos hacer un enlace para que nos comparta el tiempo oficial. Ellos traen el Garmin. Yo lo agarré en 3.54. Yo lo agarré en 3.54. Pero vamos a ver. A ver, no, ya me llegó la captura. Ya me llegó la captura. Oficial, 3.53. A ver, no, 3.51. 3.51, oficialmente. Ahí está. Oficialmente, 3.51. Y pues vamos a darle un aplauso virtual. Esas manitas que se ven en comentario. Deja nuevo récord en categoría 8 y menores. Damián, el Pecho Adame, deja el récord en 3.51, señores. 8 y menores. Esto se está poniendo color de hormiga, señores. El Águila, el Pecho, los del Desierto de los Leones, los de los Pulgas Pandas de Irapuato. Esto va a arder Troya en la categoría de 8 y menores. Y hay más videos, señores. No, nomás que no les puedo dar la noticia bomba. Hasta ahorita el récord está ya en 3.51 y le pertenece a Damián Pecho Adame. Bueno, le vamos a marcar a la señora. A ver si contesta la mamá o el papá. No sé quién trae ese teléfono. Pero le vamos a hacer el intento, a ver si nos pueden dar aquí, para que nos den la reseña, ¿no? De cómo la vivieron allá en Lázaro Cárdenas. Vamos a ver si alguien contesta. Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Coach Flecha Hernández, acá de Tijuana. ¿Con quién hablo? Buenas, con Pecho. Hola, Pecho. ¿Cómo te sientes? ¿Tienes...? Hola. Hiciste un nuevo récord, mijo. 3.51. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te cansaste? No. Oye, mejoraste tu marca, Pecho. En tu primer intento no habías podido bajar de 4. ¿Qué hiciste ahora diferente?
de la primera vez, ahora que ya bajaste de 4 minutos? ¿Qué fue? ¿Qué hiciste distinto? ¿Cómo le hiciste para bajar de 4 minutos? Iba descansado. Iba, la primera vez me habían comentado que habías tenido un entrenamiento en la mañana y el chequeo lo hiciste en la tarde. Entonces ahora venías descansado. Oyes, ¿y cuándo cumples 9 años? ¿Para cuándo? Hasta el 1 de octubre. Órale. Entonces, pues ahorita vas en primer lugar, en categoría de 8 y menores. ¿A quién le dedicas este triunfo, este tiempo de 3:51? ¿A quién se lo dedicas, Pecho? Mi familia y a mi equipo. Ah, Mis hermanas. ¿a qué equipo representas? A Tintoreras. Uy, ¿y en dónde es eso? ¿En qué parte de México? En Lázaro Cárdenas. En Michoacán, ¿verdad? ¿Y quién es tu coach? ¿Quién es tu entrenador? Federico. Federico. Enseño. Órale, qué suave, qué padre, Pecho. Oye, Pecho, ¿y entrenas diario? Sí. ¿Y te gusta mucho correr? ¿Te gusta mucho el atletismo? Hago triatlón. Haces triatlón. También nadas y le das a la bicicleta. Wow, De pista y de montaña. Pista y de montaña. Y de las tres disciplinas, ¿cuál es la que más disfrutas? ¿Nadar, bicicleta o correr? ¿Cuál es tu favorita? Correr. Sí, correr. ¿Y tu distancia? ¿Cuál es la distancia que te gusta? ¿Te gusta un 4? ¿Correr una vuelta a la pista? ¿Te gusta 1 kilómetro a tope? ¿5 kilómetros o 100 metros? ¿Cuál es tu distancia favorita? 1 kilómetro. ¿1 kilómetro a tope? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta 1 kilómetro a tope? 3 y 5. Tres y cinco he llegado a ser. Wow, no, pues andas muy rápido. Aquí veo la foto en tu WhatsApp, vas en una bicicleta. Sí. Ok. Oye, sí, y pues hay muchos niños en tu categoría. Hace rato checó el Águila de Tamaulipas, también de 8 años, los gemelitos, el Chonchón. Hay muchos niños de 8 años. ¿Qué mensaje les das, Pecho, a los demás niños que están participando igual que tú en 1 kilómetro a tope? También he corrido con runners Lázaro Cárdenas. Oh, sí, también. Me han apoyado. Oh, te han apoyado. Oye, sí, y Y me. Tintoreras. Tintoreras. ¿Y la señora Rosa Mora? ¿También te apoya la señora Rosa Mora? Sí, Oh, mucho. mucho. Ok. ¿Y tus papás también? Ok. Bueno, pues le mando saludos aquí en el teléfono a tu papá y a tu mamá y los felicito porque te están apoyando bastante. Oye, Pecho, ¿y en qué grado vas en la escuela? ¿Cómo vas en las calificaciones? ¿Sí? Tercer año. ¿Vas en tercero? Sí. ¿Y qué materia es tu favorita? ¿Matemáticas, ciencias? ¿Qué te gusta más? Matemáticas. Matemáticas. Cuando seas grande, ¿qué quieres ser, Pecho, cuando seas adulto ya grande? Corredor Corredor, profesional. profesional. ¿Quieres ser un corredor élite? Sí. Ok, perfecto. No, pues vas por muy buen camino. Échale ganas, hazle caso a tus papás, hazle caso a tu entrenador Federico. Y esto es de diario, se entrena a diario. ¿A qué horas entrenas? ¿En las mañanas o en las tardes? Buenas tardes, Sí, sábados y domingos ¿y dónde también. te gusta? ¿Te gusta correr al aire libre o estar en una pista, en la pista, en la montaña? ¿Dónde disfrutas más correr? Pista. En la pista. Eso, ok. Bueno, Pecho, ¿le quieres mandar saludos a alguien ahorita que estamos en vivo? ¿A quién le quieres mandar saludos de nuevo? A Tintoreras Club y a los Tintorel. runners A los runners. y a mi familia. ¿Sí? Oyes, Gracias a la señora Rosa. ok, sí, cierto, Aprendí gracias. con esta carrera. Así es, gracias. Hay que mandarle saludos a la señora Rosa Mora. Ahí apoyo. A mi entrenador. Claro que sí, a tu entrenador Federico, claro que sí. Así es. Oye, ¿y cuál es tu video favorito acá de los de cuando ves el canal de Flecha? Cuando ves esa Flecha News, ¿qué carrera te gusta? ¿Cuáles son las carreras que te gusta ver? De kilómetro a tope. Kilómetro a tope. ¿Y si los ves todos? ¿Diario los ves? ¿Sí los ves diario? Sí.
Acabo de ver el del águila. ¿Acabas de ver el del niño águila? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Lo corrió por la arena? ¿Qué te pareció? Bueno. Ok. ¿Te gustaría algún día correr contra el águila? Sí. ¿En asfalto o en la arena, en la playa? Las dos. En las dos, ok. Bueno. Bueno, pues espero y sea. Aquí también hay playa, pero la tierra está más aguada. Oh, la arena está muy suelta. Sí. Ah, ok. Bueno, Pecho. Corrí en el cerro. Ok. Corremos cerros. Ok, hay muchos cerritos también en Irapuato, hay cerritos. Lázaro Cárdenas. Ok. Bueno, Pecho, te felicito, felicidades a ti, a tu mamá, a tu papá, a todo tu equipo de Tintoreras, al coach, a todos los que están ahí apoyándote. Sigue por este buen camino del deporte, del atletismo, del correr, y vas a ver que lo vas a lograr, vas a llegar muy lejos, y ¿por qué no? Tienes que soñar en estar algún día representando a México en Juegos Olímpicos o obteniendo algún récord mundial. Sueño es ir a participar a un medio maratón de Guadalajara. Ah, algún día, claro que sí, ya que tengas la edad para participar en un medio maratón, estoy seguro que ahí vas a estar peleando los primeros lugares, ya eres un campeón en tu categoría y yo sé que lo vas a lograr. Pecho, felicidades, te mando un abrazo. Gracias. Te mando un abrazo desde Tijuana y no olvides compartir los videos de Flecha News TJ. Estamos pendientes con el tercero. Estamos. Okay. ¡Ay! Viene un ya amenaza con el tercer video. Lo voy a esperar. La gente me pregunta que por qué te dicen Pecho. ¿Por qué te dicen Pecho? De Pechocho. Oh, de Pechocho. O sea, de Precioso. Sí. Oh, ok, de Pecho. Ok. Bueno. Mi equipo es muy bueno. Tiene muy buenos atletas. Ah, bueno, pues espero más videos de Tintoreras y de otras categorías. Hasta ahorita nomás te conozco a ti y al Bustos, al Tarzán Bustos. Gracias. Ándale, pues. Adiós. Felicidades. Espero un día correr con usted. Claro que sí, algún día acá en Tijuana. O yo voy para Lázaro Cárdenas. Sí. Ok. Diles tú que pongan el cafecito y saquen el panecito. Tú diles. Pongan el cafecito y el panecito. Sí. ¿Y qué otra frase te gusta? Pongan el cafecito y el panecito. Sí. ¿Y qué otra frase te gusta? El kilómetro a tope. Así es, el kilómetro a tope. Con la flecha. Desde Tijuana. Es todo. Oye, ¿y a qué equipo de fútbol le vas? Traigo la playera de Pumas. ¿Tú a qué equipo le vas? Chivas. Ah, ¿le vas a Chivas? También me gusta el fútbol. Oh, ¿también juegas fútbol? ¿Y qué posición te gusta jugar? Delantero. ¿Y metes goles? Sí. Órale, pues. No, pues un día tengo que ir a conocerte. Tengo que ir a conocerte en persona hasta Lázaro Cárdenas. Tengo que ir a conocer al Águila. Quiero conocer al Águila, al Chonchón, al Pecho. Quiero conocer a todos los niños campeones de México. A todos los que están corriendo este kilómetro a tope. Y correr con ustedes. Cuando gustes, aquí te espero. Ok, pues. Que se vaya haciendo la carnita asada. Dile a tu mamá y a tu papá. Dile que se vaya haciendo la carnita asada. Sí. Bye. Adiós. Gracias. De nada. Adiós a todos. Eso. Ok, bye. Cuídate. Bye. Bye, bye. Sí. Pues ahí está, señores. Primera entrevista con el niño Pecho a sus 8 añitos de edad. Impresionante, baja de 4 minutos, deja el récord en categoría 8 y menores, deja un registro de 3.51, aquí tengo el tiempo ya oficial, del Club Tintoreras
y allá hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, este video lo van a poder ver también en el canal de YouTube de tu servidor, de Héctor Flecha Hernández. Ahí no es de darle like en YouTube. En YouTube tienes que darle click a la campanita para que cuando te lleguen este... A ver, bueno, a ver, está hablando Carlos Cordero. A lo mejor hay un reto. Bueno, Carlos Cordero. No, bájale al volumen, al otro volumen, bájale al del en vivo. No, sí, ya me moví. Sí, para que no se oiga eco. Dale, ya me moví. Ahí está. ¿Eres Carlos Cordero, el olímpico? Ese mero. Entrenador de Pulgas Pandas. Pulgas Pandas de aquí de Apuato y otros corredores de aquí de alrededor. Bueno, así rapidito, nomás para hablar un poquito del kilómetro tope. Ahorita te voy a colgar y te voy a volver a hablar, pero así rapidito, ahorita estamos en vivo. Y acabo de transmitir la carrera del niño Pecho, 8 años de edad, de Lázaro Cárdenas, y se tiró un kilómetro en 3:51 por el Boulevard Costero. Mi pregunta es, se colgó la llamada. Le iba a preguntar si tenía un niño, se colgó. A ver, le voy a marcar otra vez. Le quiero preguntar si tiene un niño de la categoría de Pecho, porque dicen que las Pulgas Pandas también es un grupo muy fuerte. Vamos a ver. Quiero preguntarle a Carlos Cordero si tiene niños en esa categoría. A ver si contesta, se cayó la llamada. Pero va de nuevo. Porque ya, pues el águila dice que se va a volver a checar. Pero ahora sí en asfalto. Y quiero ver si Carlos Cordero... Ahí le estoy marcando a Carlos Cordero. Sí, se cayó la llamada. Sí, sí. Carlos, sí, mi pregunta que te quiero hacer, ¿tienes niños categoría 8 y menores que puedan correr el kilómetro aproximadamente en 4 minutos? Sí, traemos por ahí varios, es un grupito grande, pero no sé si se quieran inscribir, pero los papás que los pueden inscribir, pero sí traemos un grupo como de 50 aquí en Irapuato. Uh-huh. Bueno, ahorita el niño más rápido de México... está en Lázaro Cárdenas, tiene 8 años y corrió 3:51 el kilómetro, lo acabo de transmitir en vivo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Quieres que le tengas un gallito por ahí, al Pecho? Híjole, está difícil, también difícil, anda bien fuerte, pero hay que hacerle el intento. Hay muchos corredores buenos por todos lados, pero sí nos la puso muy arriba la marca. Sí. Bueno, hay que trabajar a ver si lo hacemos. Nos quedan pocos días todavía hasta el 17 de abril. Vamos a ver qué se puede hacer. Bueno, Carlos Cordero, dame nombres. En ocho, de 8 años para abajo, ¿a quiénes tienes? Dame nombres, colega. Mira, tenemos a... Está Fernando, está... No, pues traemos un buen de niños, mejor que sea sorpresa. Por ahí mañana va a correr una niña de... También casi 8 años tiene por ahí. Uh-huh. Que corrió ahí con un video cortito con el Rocky, dijo uno. va a correr mañana y iba a correr también esta Paola, pues ya más grandecita, pero va a este fin de semana a Mazatlán, entonces no lo vamos a correr este miércoles, que va a ser hasta el próximo miércoles. Uh-huh. Donde Paola va a intentar bajar los 2:45. ¿Ella qué edad tienes, Paola? Acaba de cumplir 18 años. Uh-huh. Ella sí. Es una nacional de obstáculos y... Por ahí, pues tiene su mejor marca en 5 kilómetros de 17:45 en Monterrey en diciembre. Uh-huh. No, pues ya ellas ya estamos hablando, ya son élites a nivel nacional en México. Ahorita, en el kilómetro a tope, dame nombres, de los tuyos, ¿quién ya subí video de los tuyos? Nada más ha corrido el niño Flash. ¿El Flash? Y ahora Maritza, son los dos únicos que han corrido, por ahí nos falta todavía Paola. Espérame, refrescame la memoria, el niño Flash, ¿qué edad tiene y cuánto tiró? Él tiró 3:03. 3:03, ¿y de qué categoría 3-3. Es? ¿Dónde? Él es 9-12, ¿verdad? Sí, él tiene 11 años, creo. 11 años, el niño Flash es de 11 años y tiró 3:03, y la niña de la mañana, Maritza. Sí, ella tiene 13 años, va en segundo de secundaria. ¿Y cuánto tiró Maritza en la mañana? 2:56. 2:56, entonces va en primer lugar en su categoría, ella de 13 a 17. Ajá, ella el año pasado pasó al
nacional de Olimpiada, pero como no tenía la edad, pues no fue. O sea, pero ella pasó en el 2000, ella corre 2000 metros y 800 en su prueba. Entonces, ella es más de fondo. Así. No es tanto de velocidad, pero sí corre de todas maneras rápido. Por ahí corrió en Vallarta, ganó el 2000 ella y quedó en segundo en el 600. Ah, excelente, felicidades. Oye, Carlos, ¿y conoces al Club Tintoreras de Lázaro Cárdenas? Al coach Federico Bello, ¿se conocen? ¿Se han topado en competencias años anteriores o no? No, la verdad no hemos tenido la suerte. Y ahorita que ni me lo tope porque me pone a red, ya ando bien gordito ahorita, bien tamaleado. Andas tamaleado. Oye, Carlos. Sí. Para toda la audiencia, dinos aquí, ¿en qué Olimpiadas representaste a México en el maratón? Mira, yo fui a los Juegos Olímpicos de Beijing en el 2008, en China. Sí. Y 2012 en Londres, yo fui un corredor así de los llamados moleros, no era corredor así de, pues de pista. La verdad yo nunca fui pistero, yo más o menos salí de carreras de todos los domingos, de repente pues empecé a correr y empecé a colocarme en los primeros lugares por ahí. Y después, aquí en Guanajuato yo busqué al mejor entrenador, el que traía los mejores corredores, y decidí irme con él, que se llama Pedro Silva. Sí. Tengo años todavía con él y empecé a entrenar con él aproximadamente, no sé, como unos 3 años. Y me dio programa para maratón y pues corrí mi primer maratón. Así ya bien, bien entrenado con él en San Luis Potosí, lo gané en el 2006. Ajá. Uh-huh. 2007 me preparé para ir a los Panamericanos a ver si daba marca el ala. Me pusieron una recia, me mandaron a Londres con 2:18. Uh-huh. Y al siguiente año voy y quedo en tercer lugar en el ala. Y eso me sirvió para dar la marca en. Para ir a los Juegos Olímpicos. ¿Con qué marca te calificaste en Beijing? 2:13 con 13. ¿Y ese 2:13 lo hiciste en el ala? Lo que pasa es que sí, ahí di marca. Después juntaron a los mejores corredores que tenían abajo de 2:15 y nos aventamos un entre en Iztapa, donde corrimos 30 kilómetros y más o menos corrí aproximadamente como entre 3:35 el kilómetro, los 30. ¿Y ahí cómo te fue en Iztapa? Ahí gané la competencia con Edilberto. Edilberto Méndez fue el segundo y llegó Procopio Franco en tercero. Entonces, en Beijing, dame los que fueron por México a Beijing en el maratón. Mira, fue yo, Carlos Cordero, Procopio Franco y Francisco Bautista. Edilberto Méndez había dado marca, pero no lo llevaron porque en ese tiempo te pedían la marca oficial 2:15.00000. Y Edilberto Méndez tenía 2:15.00 con milésimas, centésimas, no sé cómo se llama. Sí. Entonces quedó fuera, ni por un segundo lo dejaron fuera, o sea, fueron milésimas lo que lo dejaron fuera. ¿Y en Ixtapa no se metió en los primeros tres? No, él ganó también conmigo, o sea, llegamos juntos a la meta. Llegaron juntos. O sea, lo dejaron participar, estuvo medio raro porque lo dejaron participar y nomás pudieron participar los que tenían abajo de 2:15. Uh-huh. Entonces él tenía un 2:15.000 con milésimas. Sí, y qué pena. Ya había calificado, lo dejaron fuera. Híjole, pues qué pena. Y luego en el 2012 regresas a Londres. Ajá, y me toca con Daniel Vargas y con Arturo Malaquías de allá del Estado de México. Uh-huh. ¿Y de los tres, quién llegó primero en Londres? Llegó el Daniel y después yo, y después llegó Malaquías. Uh-huh. Oye, y pues. Y allá en Beijing llegué yo, y luego llegó, creo, Procopio, y luego Francisco Bautista. No, pues, asistir a dos Juegos Olímpicos, Cordero, la verdad, pues, es algo muy bonito, yo creo, es el sueño de cada corredor, atleta, llegar a Juegos Olímpicos, y sí, la verdad. Que para mí, la verdad, no era un sueño llegar a Juegos Olímpicos, para mí un sueño era un día subirme un avión. Ah, ¿de veras? Y ese era la única manera que yo podía subirme un avión, sí. Y la otra más, yo tenía ganas de entrar por la línea a Estados Unidos así con papelito, porque yo trabajé de ilegal en Estados Unidos 3 años y me negaban la visa y me negaban la visa. Yo quería ver qué se sentía entrar así por la línea, no por cruzando el río ni el desierto ahí de Sonora. Ah. Yo quería ver qué se sentía cruzar así, que te vieran así pasando con el pasaporte y la visa. Ah, qué padre, ¿lo lograste? Y lo logramos, pasamos. Entonces, sí. Cuando uno quiere algo, nomás es de que se lo proponga y se cumple. Así es. No, yo te conocí a ti, Carlos, en el medio maratón de Tijuana, creo que fue el del 2008. Sí, en el 2008, cuando iba a ir a
Medellín, ahí llegamos. Que la, era con, tenía vuelta olímpica, terminaban con vuelta olímpica en la pista del CREA. Sí, la verdad, por ahí los que no me iban cazando y en el cierre por ahí me enfriaron. No recuerdo si llegaste en segundo o tercero. Llegué en tercero, creo entró por ahí Christopher. Kipiego. Kipiego, después entró, ¿quién fue? Elena Reta, creo. No, Elena Reta quedó en cuarto. Ah, no, Elena Reta fue cuarto. Llegó atrás de mí Elena Reta. Sí, esa vez yo traje a Elena Reta. Era cuando andaba en Estados Unidos y yo fui parte de esa organización de traer a los corredores élite. La verdad es a ver si me dio miedo, porque iba como había como más de 15 kenianos, porque venían muchos kenianos de Estados Unidos que brincaron ahí como está casi como frontera. Sí, venían de Nuevo México varios de ellos. La verdad sí, también iba Chuchín Torres, te tocó correr contra él en un 5000, creo le ganaste. Ah, sí, a Chuchín Torres. Chuchín lo agarré pollito a Chuchín allá en el 2000. Sí, él era del mismo grupo de nosotros por ahí. Sí, una vez aquí lo topé en Canaco, Raimundo Torres y yo, y lo mandamos a tercero, al Chuchín, que le mando un saludo al Chuchín. Bueno, sí, era muy bueno. No, ese es Chuchín, pero esa fue la última vez que le gané. Sí, corría fuerte. Por ahí era del mismo grupo junto con Jessica, que también iba del grupo de nosotros, ganó también el medio maratón ese año, Jessica Rodríguez. Sí. Y pues ahí, Pedro Silva es de los entrenadores más buenecillos, y con él y Roberto Torres y yo armamos el equipo. Bueno, yo lo armé ya aproximadamente cuando dejé de correr, ya así en el 2003, que fue mi última salida a Bulgaria en medio maratón. Yo después de ahí dije, no, ya, di lo que di y vámonos. Empecé a entrenar a mi chavilla y ya, pues, ya llevamos con ella, creo, 3 o 4 medallas de Olimpiada y... Tengo como, que serán como unos 7 o 8 años ya trabajando con los chavillos. Hemos sacado buenos, pero se desesperan y se van. Hemos tenido chavillos que 15 minutos y cachito en los 5 kilómetros y o chavillas muy buenas, pero se desesperan y se van. Entonces, la verdad, no nos ilusionamos mucho con ellos porque se desesperan y ya dejan de correr. Tienen muchas cualidades. Hay muchos que tienen muchas cualidades, pero no todos aguantan. Eso es, así, lo dijiste correcto, no todos aguantan. Este es un deporte de mucha disciplina, Cordero, y quién más, tú vas a ver que tú, pues tú estuviste en Juegos Olímpicos y tú sabes que esto es de años de consistencia. Vámonos así rapidito, tu mejor marca, vámonos, a ver, ¿qué, vámonos en 1500, en 3000 metros, ¿cuánto llegaste a hacer? Mira, yo fui más corredor de fondo. Sí. Mira, ahí te va. En 1000 una vez cuando iba empezando, mi mejor 1000, fue en una pista de tartán, ahí en León, corrí 2.36, mi mejor 1000. En pista, 2.36. Iba empezando a 2.36. Sí. Pero después, ya corredor así profesional, una vez hice 4 miles, descansando 4 minutos y los metí en 2.29, 2.30, 2.35, cuando andaba bien, o sea, en repeticiones, ¿no? Nunca corrí un 1000 así bien. Uh-huh. Después, los 3 miles los hacía en repeticiones, a 8.45 en repeticiones, hacía hasta 6 3000, a 8.45 nunca corrí un 3000 hacia tope. Los 5000 pues los metía abajo de 15 en repeticiones, casi 15 abajo, así que o 14.50 y tantos, así, pero en repeticiones metía hasta 4 5000. Sí. Nada más mi mejor 10000 más rápido que corrí fue en Los Cabos y metí 26.17. Digo, no me equivoqué, 29.17 29. En Los Cabos, San José del Cabo, 29.17 mi mejor marca, en 10. Uh-huh. Y en Monterrey pues tengo como 2 o 3 de 29.22, 29.24, 29.26 en pista. Les ganaba a los que iban a ir a los Olímpicos en esas marcas, aquí en México. Uh-huh. Ellos tienen mejores marcas que yo, pero hechas en Estados Unidos o en Canadá. Uh-huh. Pero todos esos una vez llegaban ellos con 20, marca de 27.50, el Garrita, Juan Carlos, mi compadre, sí. David Galván llegó con 13.11, Alejandro Sáenz con 13.19.5, y en León, aquí en León, yo les gané a ellos en un 10.000 a los 15 días de que habían hecho esas marcas. Uh-huh. En León yo les gané en 29.36 hice... Estamos en León a 1800 metros sobre el nivel del mar. Sí, imagínate, Cordero, si te hubieras fogueado más en pista en Estados Unidos o en Europa, hubiera sido, el hubiera no existe, pero si fuiste olímpico en maratón,
con una buena gira en Estados Unidos, en Stanford, Montsac, Europa, fácil hubiera sido un corredor de 28 o abajo de 28, porque pues le llegaste a ganar al Garras, a David Galván en su mejor momento. Sí, al Juan Luis Barrios le gané una vez en Mazatlán. Yo metí una 2:59 ahí. Ande, en Mazatlán. Ese año se hizo récord ese medio maratón. Me ganó el creo el Kipiego, Christopher Kipiego, me ganó ya en los últimos kilómetros, me alcanzó. Y me ganó por 10 segundos y él puso récord de ese evento. ¿Y ahí fue tu mejor marca de medio maratón? Sí, una 2:59 ahí. Tengo por allí en Tijuana una 3:55. Tengo una 3:13 así en varios lugares. En Estados Unidos corrí una 3:50. Tengo varias en Leo Rock, en ¿cómo se llama? En Texas, allí en Dallas, Texas. He corrido así una 3 y segundo, una 3. Pero mi mejor marca de medio maratón es una 2:59. Y en maratón mi mejor marca es 2:12:49 en Lala. En Lala. Okay, bueno, pues tienes muy muy buenos palmares, y pero pues para mí los dos mejores tuyos es el haber asistido a Juegos Olímpicos y representar a México. Yo creo que eso para mí te catapulta hasta lo más alto como corredor mexicano, y la verdad pues yo te felicito aquí te felicito, Carlos, y esperemos y pues se registren más de tu club en un kilómetro a tope. Trabajamos todos los días, puede faltar, por ejemplo, ahí en la unidad deportiva puede faltar el director o puede faltar cualquiera, pero nosotros como entrenadores tenemos prohibido faltar y estamos dando nuestro mejor esfuerzo, no les estamos cobrando nada, al contrario, estamos invirtiendo en ellos tiempo, dinero, en lugar de ganar nosotros como entrenadores estamos perdiendo. Ya llevo 7 años... invirtiendo, puros, ya no, ya tengo canas de puros corajes que hago con ellos cuando no les salen los entrenamientos. No, y luego, pues, cuando se van. Sí, ya cuando tú te ilusionas con ellos y ya sí. De repente, ya no van, te dan las gracias. Ah, así como pasa. Algunos, ni las gracias. así pasa en todos lados. Ahorita, qué bueno que mencionas esta parte. En tu caso, ¿tú siempre estuviste con un entrenador o chapulineaste? Mira, yo ni sabía que era entrenador, pero era entrenador. Sí. Él me invitó a correr porque me vio correr. Pero ahí te va, mira, así cortito, cortito. Yo iba en la preparatoria. Sí. Y había los juegos Intercebetis. Yo quería ir a esos juegos. Y sí me llevaron. Yo fui a correr un 10.000 sin entrenar. Yo nunca había entrenado ni sabía qué. Yo pensé que la gente ni corría. Sí. Yo fui. Ya estando en la pista, me dice el profesor, ¿qué vas a correr? Le dije, 10 kilómetros. ¿Y vas a aguantar? Le dije, ¿qué tanto son 10 vueltas? Ya kilómetro la vuelta, fácil, lo he hecho. Me dice, no, dice, la pista mide 400 la vuelta. ¿400 metros? Dice, sí. Dije, yo pensé que era un kilómetro, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para hacer 25? Y así me la eché sin entrenar. Llevaba zapatos, con bota. A un pantalón le moché, porque no tenía chores yo. Llevaba camisa tipo polo. Y todos los otros corredores de las otras escuelas estaban informaditos así con los putichores que les dicen, así chores cortitos. Sí, de los años. Yo con mis pantalones así que nomás les moché un pedazo. Y al final terminé la carrera y hice 42:30 en ese 10.000 sin entrenar. Ajá. Quedé en cuarto, éramos 5 corredores, pero el quinto se salió, yo fui el último. Ah, pues mira qué anécdota. Entonces, después de ahí, al próximo año yo quería correr otra vez. Sí. Dijo el profesor que no servía para correr. Ah, caray. Dijo, tú no sirves para correr, yo no te vamos a llevar. Y pues sí te da para abajo, ¿no? Entonces voy a la pista a acompañar a mi hermano porque él hacía gimnasio y me dice, acompáñame a correr. Le dije, no, a mí no me gusta, acompáñame. Le dije, no, yo no. Voy y nada más doy 5 vueltas a la pista. Mi hermano 12. Después yo le doy 7, mi hermano 12, después le doy 12, mi hermano 12, después le doy 25, ya como a los 15 días yo ya aguantaba 25 vueltas bien. Entonces cuando se acerca el profesor ese, que se llama Jesús García, me dice, oye, chavo, ¿corres bien? Dije, nada, no. Dice, sí, de veras, ¿no quieres entrenar conmigo? Dije, no, yo no, gracias.
y me estuvo rogando un mes. Vente, no, le dije, yo hasta que me afadó, le dije, bueno, ¿a quién trae de buenos? Mira, yo traigo este y este, yo ni conocí a nadie, pero... Uh-huh. Y me dice, mira, vas a hacer, le dije, sale pues. Y mi primer entrenamiento, no se me olvida, me puso 6 kilómetros, me puso con una muchacha que me puso una recia. Después el martes me pone 12,200 a 38, y no, pues yo andaba muy apenas, nomás aguanté 8. Así como era. El miércoles me pone 10 kilómetros a lo más rápido que yo pudiera. Después, el jueves, me pone 5,800. Ah, caray. Y después el viernes me pone 3,200. No, pues era mucho. El sábado me pone ejercicios de técnica, puros ejercicios de estiramientos sin correr. Uh-huh. Y el domingo me pone hora y media de terreno ondulado. Uh-huh. Ondulado, entonces eso fue mi entrenamiento. Después ese entrenamiento, ese programa que me dio era para 3 meses. Sí. Hasta que no lo dominara, lo cambiaba. Sí. Si no lo dominaba, no me lo cambiaba. Hasta que él viera que yo dominaba ese entrenamiento. Por ejemplo, que le sacara los 12,200 a como me dijo, los 800 a como me los puso. Uh-huh. Todo lo tenía que haber sacado. Si no lo sacaba, ahí me dejaba otros 3 meses. Entonces... Así duré 3 meses con él y me lleva a los 4 meses a una carrera. Y pues todos corriendo ahí, ves el montón de gente y tú te espantas porque yo nunca había corrido así con gente. Sí. Entonces veo a uno que estaba bien ponchadote, así que hacía como pesas, o sea, bien así, era físico-culturista el amigo ese. Sí. Y yo me espanté al verlo, dije, no, ese me va a poner una recia, ese corre... Pero bien fuerte, yo creo, y yo ni calentaba. Y había uno bien flaquito, dije, no, ese ni va a aguantar, ese está bien mal comido, uh-huh. Ese no creo que lo haga. Uh-huh. Dije, ese no. Y después llego con el profe y me dice, ¿ya está listo? Le dije, pues ya. Me dice, bueno, quítate esa ropa que traes. Yo llevaba zapatos de casquillo, iba a correr porque yo no tenía dinero para comprarme tenis. Ni para comprarme camisa. Yo entrenaba, así es, se me olvidó decirte eso. Yo entrenaba con zapatos de trabajo. Y con pantalón, yo no tenía ropas, ni chores, ni playeras, no tenía nada. Yo me iba a trabajar y salía a trabajar, entraba a las 7 y salía a las 7. Y así yo tenía que entrenar. Así es. Zapatos de casquillo, yo no tenía tenis ni nada. Y así voy a la carrera, pero el profe me da un chorcito bien chiquito y una camisita y unos tenis que me consiguió prestado. Y no, pues yo parecía como las muchachas que traen minifalda agarrándole al chón así para abajo, pum, para que no se me vieran las piernas, porque me daba vergüenza. Yo nunca había corrido así, enseñado las piernas. Los chiqui shorts. O sea, traías chiqui shorts. Ándale, así el cutichor, jalándole. Y ya a la hora ya de la competencia, pues ves el puñote así, ves al ponchado y ves al flaquillo y dices, no, este amigo no sé qué está haciendo aquí, el mal comido ese. Y ese mal comido era Genaro Tavares, que un año ganó el Maratón de los Trabajadores de la Ciudad de México. Wow. Yo ni sabía. Uh-huh. Yo ni lo conocía. Y pues así le entré y ahí voy con ellos. Eran 2 vueltas de 5 kilómetros. Les aguanto la primera vuelta. Y en los últimos 200 metros me les quedo. Y quedé en cuarto. En mi primera carrera quedé en cuarto ya entrenado. Uh-huh. Y después, como a los 5 meses de entrenar, me invitan... Erasmo Chávez de aquí de Guanajuato, el profe, me dice, oye, hay un evento en Nacional de Campo Traviesa, ¿no quieres ir? Dije, pero yo ni participé en el estatal. Dice, no le hace, así te llevo. Y me llevó. Iba en primero, pero me dio el dolor de caballo. Y me mandaron al quinto nacional, no. En la juvenil. No, pues ya pintabas para cosas grandes. Y ya de ahí empecé, pero ¿qué crees que me casé y me fui a Estados Unidos? Me fui a Naco, Sonora, por ahí pasé, iba a Estados Unidos y me dijeron, no te traigas nada, pues no me llevé ni chamarra, ni nada, nada, porque te quitan todo. Sí. Y no, hubieras visto cómo me trató el frío ahí. Oye, entonces, ¿en qué parte viviste en Estados Unidos? Estuve en Arkansas, allá en Little Rock. En Arkansas. Oye, y te casaste, y luego, pero tu esposa te la llevaste o se quedó en México? No, se quedó aquí en México, yo me fui a trabajar allá de ilegal. Llegué ahí a donde, pues llegué, me puse a, trabajaba en un, donde hacían albercas,
Ya después de ahí me salí y mi hermano trabajaba donde cargaban trailers de pollos. Y pues me metí a trabajar ahí cargando trailers de pollos. Uh-huh. En la cruz llamada Conagra, la Conagra. Uh-huh. Y estaba la Tyson también en la Conagra y ahí trabajé casi 3 años. Ya después me vine a México y otra vez empecé a correr. Y ya fue cuando busqué a Pedro Silva, que era el que traía los mejores corredores. Traía al Chuchín Torres, a Polinar Claudio, que fue a un mundial. Traía a Jessica Rodríguez, que fue a los Panamericanos de Río. Su esposa, de Don Pedro, que ganó 13 maratones en México. ¡Wow! Se llama Esther Hernández. Sí. Fui con él. Le dije que si me podía entrenar. Me dijo que sí. Entonces me hizo una pruebita y me dijo, ¿pero qué quieres entrenar? Le dije, pues, maratón. Y me empezó a entrenar para maratón y pues así me llevó a San Luis Potosí a correr un maratón. Yo ni siquiera conocía pues a los corredores, yo nomás salí así. Sí. ¿Cuántos maratones has corrido en total en tu vida? Nada más corrí como 35 más o menos. 35, ¿no? Pues con esos. Oye, ¿y ahorita qué edad tienes, Cordero? Tengo 44, pero ya no. Mira, sí puedo correr, pero ¿entreno o entreno? O sea, ¿entreno yo o entreno gente? Sí, no se puede. Es difícil hacer las dos cosas. Sí, entonces, si yo me pusiera a entrenar, sí traigo galleta porque ya el que trae, dijo uno. Así. Bueno, no es el que trae. Tengo 20 y tantos años entrenando, o sea, no lo puedo perder de hora para mañana. Sí, traes una megabase de años. Sí, entonces, por eso ya no me enfoco más en mí, sino estoy con los chavillos, los que traemos ahorita, los más buenecillos que traemos. Traemos lanzadores también. Uh-huh. Traemos ahí en la pista. ¿Tienen pista de tartán o de arcilla? Tenemos, mira, las de tartán las hicieron porque se las pedí al gobernador. Yo le dije, soy el único deportista maratonista olímpico que no sabe lo que se siente entrenar en pista de tartán. Uh-huh. Y nos las hizo 16 pistas aquí en Guanajuato. ¿Cuántas? 16. Ay, caray, yo creo que es el estado con más pistas en México. Sí, además de que sí, y hizo ese gobernador de Miguel Márquez. Wow. Se aventó 16, más las que ya estaba la de Enrique Fernández Martínez y la de Guanajuato, ya había dos. O sea, sí tenemos como unas, no sé, arriba de 20 pistas de tartán aquí en Guanajuato. ¿Y de esas 16 pistas, en cuál estás tú, Cordero? Aquí en Irapuato, mira, tenemos una que está abandonada, que es el centro de alto rendimiento aquí en Guanajuato, que lo hicieron y nadie se quiere hacer cargo de él. Ya tiene, desde el 2008 hicieron esa pista y nadie la ha usado, más que hubo un ¿cómo se le llama? Un, creo, no sé si fue un Panamericano o Mundial de Sub-23, no me acuerdo qué fue lo que fue aquí en Irapuato. Sí. Vinieron de Estados Unidos, corredores buenos de aquí, de todos lados. ¿Y a qué nivel están sobre el nivel del mar? Estamos, Irapuato está a 1715 metros sobre el nivel del mar. No, pues traen buena altura, tipo poquito más arriba que Guadalajara, como Boulder, Colorado. Ajá, y estamos a una hora de Guanajuato, capital de la Sierra de Santa Rosa, donde yo entrenaba. La parte más alta está a 2800 metros sobre el nivel del mar. O sea que te podías mover a la altura sin problemas. Sí, estamos cerquita, hace una hora y boom, vámonos para allá. Y sí, esos terrenos están bien padres, allá en el rally, Rally Guanajuato, y tiene caminos cada año, los arreglan y no, pues está bien padre para entrenar por acá. Sí. En Guanajuato tenemos, mira, aquí mismo donde estoy yo, hubo Genaro Tavares que ganó maratón de México, estuvo Héctor Martínez que corrió Culiacán, quedó como cuarto. Después sí. Salí yo, después de mí, en la misma pista salió Lalo Rodríguez. Ah, el que anda ahorita con Gondi. Ajá, él también salió aquí, estuvo con nosotros. Uh-huh. Lalo Rodríguez, ahorita, después de Lalo, pues ya viene lo que se llama Víctor Mendoza, Paola. O sea, hay dos pistas aquí en Irapuato. Bueno, son tres, una que está abandonada, que te digo que es un material, sí, muy bueno.
Hay tres pistas, pero hay dos, especialmente dos, que son acoso al público. Hay una donde van puros velocistas, y donde estamos nosotros en la sur, puro fondista. Oye, pues tienen un semillero, de atletas ahí en Guanajuato. Sí, es que aquí, pues uno sirve de motivación para otro, ¿sí me entiendes? O sí. Sea, si él salió, ¿por qué yo no? Así es. O si él lo hizo, ¿por qué yo no? Entonces, uno sirve, uno ni cuenta se da, pero uno es el reflejo de ellos, o la meta de algunos que viven aquí en Irapuato, y no de Irapuato, hay de varios municipios aquí pegados, cercanos. Sí. Que somos como la imagen de ellos, y ellos quieren ser como nosotros, y pues en ocasiones a veces, o yo no corro porque me quieren ganar, y yo les digo, es que no me ganes ahorita, trata de igualar mis marcas que hice. Exacto. Trata de hacer eso, ¿no? De ganarme, pues ya cualquiera me puede ganar, pero no se trata de eso, trata de igualar o mejorar mis marcas que hice. Entonces, en Guanajuato, ¿cuáles son las marcas más rápidas? ¿Quién tiene las marcas en maratón más rápidas? Los tres más rápidos que ha dado Guanajuato. Juan Camacho Piña. ¿Cuánto tiene Camacho? Yo competí contra Camacho. Ajá, él tiene como 2:11 y cachito. Después estoy yo en segundo lugar, Carlos Cordero, y en tercero está Daniel Vargas. En cuarto está Gualberto Vargas. Entonces tú... Aquí a 50 minutos de Irapuato, que se llama León. Entonces tú tienes la segunda mejor marca. Sí, de aquí de Guanajuato, sí. Camacho, fui el primer olímpico de Guanajuato en maratón. Sí. Ah, tío, también quien vive aquí cerquita, no sé si recuerdas a Mauricio Hernández. Ah, Mauricio Hernández, sí, él es una época más atrás. Está a 30 minutos de Irapuato, sí. En Valle de Santiago. Y sí. También, que vive en Tijuana y no era corredor, pero es boxeador y es de Guanajuato, que muchos no saben, Eric el Terrible Morales, de Valle de Santiago. ¿El Terrible Morales no nació en Tijuana? No, es de Valle de Santiago. Pero, ok, criado acá en Tijuana. Sí, a los 7 años se fue para Tijuana. Él me lo dijo cuando yo fui en el 2008, que fui a correr el medio maratón ahí en Tijuana. Por eso nos atendieron a todo dar, porque dijo, yo soy de Guanajuato, a los 7 años me vine para acá. Mi abuela vive todavía en Valle de Santiago. Sí, claro que sí. Un saludo al Eric, el Terrible Morales. Yo trabajé con él en la organización de traer a los élites de Estados Unidos y siempre nos apoyó bastante en el deporte. Creo hasta ahorita en Tijuana ha sido la bolsa de dinero más grande a repartir cuando estuvo Eric Morales en el 2008. Esa fue la bolsa más grande. Las categorías se premiaron, ahora sí que todas, de 5 en 5, y fueron las mejor pagadas de todos los tiempos aquí en Tijuana. Así es. Así no, le tembló, no le tembló la mano al Eric Morales. Para nada, sí, suelta como Tijuana. ¿Y te acuerdas que trajo hasta un helicóptero? Sí, va un helicóptero. Eso fue lo que me motivó, ver el helicóptero ahí arriba, cómo va volando y siguiendo ahí las tomas ahí, ¿no? Sí, sí. Eso te motiva como corredor, te hace sentir bien, te hace sentir fuerte al ir ahí con los kenianos en la punta, porque eran puros kenianos al final. Sí. Y ver el helicóptero, cómo te va grabando y entras a la pista y toda la gente está contigo y sale contento. Y a veces no ganan las carreras, pero quedas tan contento del esfuerzo que hiciste. Que viste todo, no te quedaste con ganas. Estuvo muy... recuerdo esa final de medio maratón en Tijuana. Entraron a la pista del CREA los cinco. Y venía una... ¿Te acuerdas? Venía un australiano. Ándale, hasta un australiano también andaba ahí. Ese lo traje yo también. Y traje a ese y a Elena Reta. Y los otros dos... Los otros que te... El que te ganó eran kenianos radicados en México. Y creo que por ahí se coló uno de Nuevo México, un keniano. Sí, estuvo fuertecillo ese nivel, esa competencia estuvo muy fuertísima, muy, muy, muy dura, entramos así uno tras otro. Sí, recuerdo que se decidió faltando 200, 300 metros. Sí, a los últimos 200 jalaron todos bien duro y ya no pude, se me acabaron las pilas. Te venían cazando. Sí, oye, sí, ya tenían más experiencia, sí. Ellos. Oye, ya para terminar esta entrevista aquí, seguimos aquí en vivo con Carlos Cordero, el olímpico. Para terminar ya rapidito, hay muchos muchachos, niños que están viendo la entrevista. ¿Cuál fue la bolsa de dinero más grande que llegaste a ganar en una carrera? Maratón Lala, creo fueron 210, pero en realidad no es eso tanto lo que ganas, sino lo que ves, lo que vives, ¿sí me entiendes? Mira, lo que muchos no saben es que yo salí de la primaria y ya no estudié porque éramos 12 hijos de familia. En una cama nos dormíamos todos, no sabía ni quién, cuando amanecía no sabía ni quién fue el que se meó, porque todos en una sola cama ahí, todos jodidos, no teníamos nadita, ¿sí me entiendes?
Yo después me puse a vender chicles, entraba a las cantinas a vender chicles, limpiaba vidrios. O sea, ¿cuándo ibas a pensar que una persona que anda en la calle así, que acarreando maletas, o de esas personas, si de esas limpia vidrios en las calles, ¿cuándo ibas a pensar que una persona como esa, un niño como esos, iban a conocer el mundo? Porque yo conozco como 9 países diferentes. Por medio del atletismo. ¿Ibas a pensar que ibas a estar comiendo los mejores hoteles, digo, los mejores restaurantes? Nunca, cuando yo me iba a la escuela sin comer, hasta las tripas me gruñían, o sea, es lo que digo, que si yo lo hice, ¿por qué? Que yo tenía menos posibilidades de llegar, porque ellos no pueden. Yo pienso que a veces los papás están mal en darle todo a los hijos. Uh-huh. Entonces yo pienso que hay que ponérselas también difíciles. ¿Por qué? Porque entre menos tienes, más dura te como te dijera, entre más dura es la vida, como que valoran más las cosas. Así es. Entonces a mí me costó porque yo los tenis, ya después de que empecé, que me compré tenis, los tenis con los que yo me iba a trabajar, eran con los que yo entrenaba y eran con los que me iba a ver la novia, o sea, los mismos tenis. ¿Sí? Yo hasta cuando pisaba así un chicle ya sabía de qué sabor era. O sea, mis tenis tenían hoyo, yo no tenía tenis, y cuando me llega el patrocinio de Nike, la verdad yo ni me la creía. ¿Cuántos años duraste patrocinado por Nike? Mira, pues Nike, desde el 2008 al 2013, pero ellos no me quitaron el patrocinio y yo les di las gracias. ¿Por qué? Porque yo sabía que ya, ¿sí entiendes? Ya corría por obligación o corría por gusto. Una cosa es correr por gusto y otra cosa es por obligación, porque ya cuando corres por obligación es cuando tienes que dar marca, tienes que estar entrenando, tienes sí. que cuidarte tu alimentación, tienes que cuidarte de todo. Uh-huh. A veces piensa que uno cambia, que ya se siente o que ya se cree, no es que uno cambie o que se sienta, lo que pasa es que uno ya trae otro nivel y todos los que eran tus amigos o tus camaradas ya no te aguantan el paso. Pues ellos solitos se empiezan a apartar porque ya no aguantan tu ritmo, ellos tratan de buscar gente con la cual se adapten a su ritmo de él y al final pues te quedas tú solo entrenando. Así es. A mí me daba mucho coraje o rabia que era el primero que llegaba a la pista y era el último que me iba. No, pues estabas totalmente entregado. Horas ahí, entrenando, matándote. Pero al final, en Año Nuevo, yo solo iba corriendo como loquito ahí. En Navidad, yo solo corriendo y sin ver a nadie. Pero al final, cuando te llega el triunfo, te llega todo eso se te olvida. Todo eso. O sea, valió la pena, al final valió la pena. Y sí, y lo que más gané, yo pienso, lo que más gané de lo del dinero fue... pues todos los amigos que tienes por todo el país. Así es. Hubo muchos mejores corredores en Guanajuato que yo, como Chuchín Torres, uh-huh. que no se decidieron, que se quedaron en hubiera. El hubiera no existe. Entonces, yo les digo, hay que entrenar diario y dar todo, diario, porque no sabes mañana qué viene. Uh-huh. No sabes, hay que entrenar y dar todo, entrenamiento tras entrenamiento, hay que dejar todo. Y al final... vas a cosechar lo que sembraste al final. Así es. Son muchos sacrificios, Cordero. Pues, sí, muchos dicen pero que no. Si lo haces con amor, si lo haces con amor, no es sacrificio. Pues sí, es lo que dicen, pero en realidad, pues vas y dejas a tu familia, te pierdes. Yo, por ejemplo, yo me perdí de ver crecer a mis hijos, de jugar con ellos, porque yo estaba entrenando. Yo no los veía, yo me iba a Guanajuato a hacer mis campamentos. Me iba a hacer trabajo de playa, me aventaba hasta 2 meses en la playa y ni siquiera me metí al mar ninguna vez. Y el mar estando como a 30 metros de ahí donde me quedaba. Sí, o sea, te creo. Puro entrenar. Y entonces yo por eso dije, no, ya estuvo, ya. Vamos a disfrutar a correr otra vez. Por eso, Cordero, estuviste en 2 Juegos Olímpicos porque fuiste muy disciplinado. Sí, esa es la base de todo, la disciplina. La disciplina. ¿Y cuánto? Hay que ganas porque... Con el entrenador que te lleva a Juegos Olímpicos, ¿cuántos años duraste con él? Con él me fui desde el 2005 y todavía sigo con él. Él es el que me apoya con los entrenamientos todavía de, por ejemplo, de todos, desde los más fuertes, porque ya de cuenta yo junto con la gente. Sí. Y yo los empiezo a entrenar, pero ya mi conocimiento nada más tiene cierto límite, cierto nivel. Ya cuando ya no puedo... Sí. Van para allá con él, aunque siguen conmigo, pues, pero él es el, uh-huh. él es el bueno. Entonces seguimos con Pedro Silva, a lo mejor muchos no lo conocen, pero Pedro Silva tiene el nivel, creo es el 2 o el 3 de la IAAF. Sí. Sí, tiene pues varios cursos así,
tiene capacitaciones en España, en Cuba, Salvador, tiene varias capacitaciones, está muy estudiado. Y Roberto Torres, que es el otro que está conmigo, él es el que entrena la velocidad y los lanzamientos, él tiene cursos en Cuba también, es maestro de primaria y de secundaria. Uh-huh. O sea, yo estoy bien, bien rodeado de gente que sabe, que no le gusta aparecer en los reflectores, pero es gente que pues que trabaja y que le gusta trabajar, igual sí. que yo y que don Pedro y que Roberto, que invertimos sí. sin esperar nada a cambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este fin de semana que fuimos a Vallarta, hubieras visto cómo se sintió ver a tus atletas llegar en primer lugar, uh-huh. y los que no llegaron en primer lugar, ver el esfuerzo que hacen, cómo sí. te emocionas. Eso es el pago que al final tenemos nosotras. Sí, ¿no hay video de Vallarta? Yo miré los videos del profe Juan José Martínez, los de Monterrey, pero no he visto videos de Vallarta. ¿Alguien grabó o no? Sí, yo por ahí en mi Facebook, yo por ahí publiqué, subí unos. Está el de Maritza, está el de Yair, uh-huh. también. De ahí del Pedro Silva, del grupo de nosotros. Uh-huh. Ahí hay varios. Está también el video del 5000, donde ganó el chavo este que ganó medalla en los Panamericanos, de Fernando Daniel, también por ahí. Ahí los subí, por ahí están. Ok. Están buenos esos. Sí, el famoso Ñango. Ajá. Y el otro, ¿cómo se llama este? Mattel, ¿no? Uno que corrió 13:51. Sí, también está él y está Fernando Cervantes también. Sí. Fernando Cervantes también era del mismo grupo de nosotros, pero tiene poco que se salió también. Él era del Pedro Silva también. El Fercho, el mentado Fercho. Fercho. Sí, muy buen corredor. Él desde la secundaria también era del grupo de nosotros. Mm. Que es el que acaba de correr 1:3, ¿no? En Estados Unidos. Sí, él, Fernando Cervantes, era del grupo de nosotros. ¿Y él quién lo formó? ¿Quién formó al Fellowship? Mira, él empezó como, igual que todos, sin saber nada. Por ahí lo localizó un corredor que se llama Manuel Machuca, de ahí de su pueblo, que es Silao, él es de la aldea. Y él lo entrenó unos añitos nada más, y después se lo llevó a Pedro Silva. Pedro Silva fue el que lo formó. El mismo entrenador que me entrenó a mí. ¿Y al Chuchín quién lo formó? Pedro Silva también. Pedro Silva. Su esposa lo sacó y se lo echó a Pedro Silva. Uh-huh. Entonces, mira, Pedro Silva, él sacó a Chuchín Torres. Su mejor marca de Chuchín es 13:40 y algo en 5 kilómetros. Sí, en Mazatlán, creo. Ajá, sacó a Polinar Caudillo, que fue a Mundial. Y también el Chuchín también fue a Mundiales. Sí. De Campo Traviesa, Polinar Caudillo también. Su esposa, don Pedro, ganó 13 maratones, ganó Puebla, ganó Creolala, ganó México, ganó San Luis, ganó un buen de maratones. Uh-huh. 13. Después sacó a Jessica Rodríguez, que fue a los Panamericanos. Jessica creo tenía 2:35 en maratón. Ganó Maratón de León, ganó varios. Después de Jessica sacó también a Ignacio Carretero, que ganó varios años. Sí. Maratón de León y varios maratones. Ignacio Carretero. También por ahí estuvo Lino Rivera, estuvo muchos corredores, salí yo, uh-huh. y a Fernando Cervantes, sacó un chavillo también que ya no entrena con él, pero que también fue al Panamericano hace como uh-huh. 2 años. ¿A Lalo, quién formó a Lalo Rodríguez? Mira, Lalo Rodríguez, él salió de una escuela, de una secundaria, por ahí se entró al CECITEC, y hay un profesor que se llama Franco, creo. Sí. Él lo estuvo entrenando por ahí, y pues, él lo entrenó, y él fue el que lo sacó. Se llama Franco, de una preparatoria, el profesor de educación física, y por ahí se acercaba con nosotros, le dábamos consejos, yo le llegué a prestar tenis, porque él tampoco tenía tenis, y yo me acordaba de cuando yo inicié, que no tenía tenis. Uh-huh. Entonces yo le prestaba mis tenis a Lalo para que corriera, y ya después, pues ahí le empezamos a dar consejillos y todo, y ya después se fue con Mele Díaz, uh-huh. un profe de México, y él fue con el que estuvo entrenando, creo, y cuando dio la marca de 3, que fue como 3:41, su mejor marca de Lalo. Sí, 1500. Ya después se fue con un profe de San Luis que se murió, que se llama Merchar. Sí. Merchar. Ya después de ahí de Merchar se fue con el Bondi. Uh-huh. ¿Qué es donde está ahorita? Ajá, y ahí Lalo pues entrenaba con nosotros desde chavillo, ahí lo jalábamos, ya cuando estaba acá pues le hacíamos las repeticiones ahí. Sí. De quien no levantamos el plato, pero yo le echaba los chavillos que traemos conejos, ¿sabes qué? Cada quien lo jaló 400, cada quien un 200. Así sí. Nos levantábamos, así era como le ayudábamos a Lalo a entrenar. Sí, no, y va despuntando muy bien. Oye, pues te felicito, Carlos. Muchas
te felicito, a seguir trabajando duro y pues unos van, unos vienen, unos no aguantan, como dices tú, pero estoy seguro que de todo ese semillero va a haber alguien que va a repetir tu hazaña de llegar a Juegos Olímpicos y representarnos. Sí, yo pienso que sí, no sé si ya lo tenemos o está por llegar, pero de que vamos a seguir nosotros hasta que saquemos uno, aquí vamos a andar. Yo cuando empecé hubo mucho mejores corredores que yo, sí, con mucho mejores cualidades, pero se desesperaron. Después de años, sí, años, años y más años, sí, es como dicen, a cada capillita se le llega su siestecita. Eso. Igual ellos, tarde que temprano les tiene que llegar, uh-huh, tarde que temprano. Los leones por viejos se echan, dice, se surgen otros. Así es. Oye, en tu época de élite, ¿cuánto pesabas? Empecé, cuando corría maratón, 52 kilos. 52 kilos. Ajá. No, pues precio. Y mira, 1,59 de estatura. 1,59. Ah, pues eres chaparrito. Sí, pero de corazón gigante. De corazón gigante. Sí, no. Pues sí, me acuerdo en el 2000. Y en el 2008, pues fuiste el primer mexicano en entrar al medio maratón. No, solo te ganaron dos kenianos. Tengo dos anécdotas, así rapidito te cuento. Sí. Una vez fui al medio maratón de Guadalajara cuando yo ni salía todavía. Sí. Me puse en la salida al frente, me puse a la línea de meta. Y llega Alejandro Coatepeci. Sí. Y me toca el hombro y me dice, oye, chavillo, vamos a salir muy rápido, no te nos vas a atravesar, te vamos a tumbar. Dije, ah, sí. Y pues que salimos con la fregada y que le ganó. Le digo, oye, pues te estuve esperando y nunca pasaste. ¿Qué pasó? Ya nomás se quedó así agachadillo. Ya no dijo nada. Y mi otra anécdota, que no se me olvida, estaba platicando con un amigo. Sí. Dice, oye, ¿corres bien rápido? Le dije, sí. Dice, sí. Dice, pero mi amigo Carlos Cordero corre más recio que tú. Le dije, sí. Dice, sí. Le digo, ¿tú lo conoces? Dice, sí. Dice, está grandote, está bien grandote y corre como una bala, dice, el güero. Dije, no, pues, está bien mal. O sea, estando enfrente de mí, me decía que él conocía a Carlos Cordero, y siendo yo Carlos Cordero. Y otro amigo diciéndole, él es. Como, tipo como la película, ¿no?, de Corazón Salvaje. Ándale, algo parecido así. ¿Qué? O sea, la imagen. Es que mira, la estatura yo pienso que no cuenta. Lo que cuenta es el corazón y las ganas que le echas para entrenar. Teniendo una buena amplitud de zancada, con eso tienes para emparejar al más grandote. Así es. Hay el amigo, el de los maratones, no me acuerdo si me lo pone el nombre, el que transmite los videos, acaba de transmitir hace como un mes el maratón Lala. Oh, el profe, Juan José Martínez. Juan José Martínez transmitió el maratón Lala del 2008, y ahí voy yo en tercer lugar que de ese año, y a Hillary le llegaba, con mi cabeza le llegaba al codo de él. Híjole. O sea, imagínate la diferencia de tamaños. Al Hillary Kimayo, sí, pues de por sí es alto. Sí, me recuerdas, tu estatura me hace recordar en los años 80s y 90s, había un corredor de Ecuador muy bueno, Rolando Vera. Hay videos de él en YouTube y le llegó a ganar a todos, kenianos y etíopes y a todos. Hay otro corredor muy bueno, etíope. Bueno, ya ahorita ya no, pero el Cercenay tal vez sí. Yo estaba más grande que él, yo me sentía grande al lado de él. Sí. Me tocó verlo en el Maratón de Londres, porque yo fui a correr Maratón de Londres. Sí. Ahí quedé, creo, en 12, hice 2:13, 13. Y él se aventó un tiro con el que se murió, el campeón olímpico, el Guajiro. Ese, aventaron de mano a mano y ese estaba bien chaparrito, yo creo que medía como 1,50, 1,52, el Cercenay Tabese. El Cercenay. En la zancada. Sí. Entonces yo pienso que la estatura no cuenta, lo que cuenta es las ganas de que le eche uno para entrenar, el corazón que tienes y más que nada no desesperarte. Esto es de años. Sí. Laurita Galván de aquí de Guanajuato, la campeona panamericana, ella corre desde la secundaria y hasta... Pone que haya empezado a los 13, 14 años y hasta apenas a los 27, campeona panamericana. ¿Cuántos años duró para llegar a ser campeona panamericana? ¿Cuántos? Así es. Entonces, y hay corredores que nos llegan y en un día ya quieren ser campeones olímpicos. Entonces, el mensaje que estás dando es, no se desesperen, mis chavos. No se desesperen y échenle, y hay que terquearle hasta que se den las cosas. Así es, no hay que, No, pues hay muchos ejemplos aquí en México, la verdad,
de Germán Silva, corredor de baja estatura. A mí, cuando yo corrí abajo de 14, me dijo un gringo, me dijo, ¿y tú cómo le hiciste? Me dijo, ¿me ganaste? Dice, yo también corrí abajo de 14. Pero ¿cómo le hiciste? Le digo, pues, ¿cómo? Pues corriendo pero sí me miraban los gringos y es que los gringos, todos, en 5000, todos son tan bien altos. Sí, son Y bastantes digo, no, pues o sea, a mí me motivó mucho ver cuando Germán Silva ganó Nueva York 2 veces. Dije, pues si Germán Silva, o sea, pues si no los vas a cargar, no vas a en las competencias no vamos a cargar a nadie. Estás tú de ejemplo, el Rolando Vera de Ecuador, Silvio Guerra, que también es amigo mío de Ecuador. Hay muchos corredores de estatura bajita que la verdad, ahora sí que ahí, cuando hablamos de fondo, ahí sí, no, no, ahí sí que los corredores venimos en todos sabores y colores. Ahí está Leo Manzano. Leo Manzano es nacido en México y medalla de plata en 1500. Y él debe ser más o menos de tu estatura, Leo Manzano. Para que veas, entonces tienes toda la razón, ahora sí que todo está en la mente y las ganas de que le echen los chavos hoy en día. Hay que echarle ganas y échenle ganas todos, que no se desesperen este de años. Ahora lo que dicen con los niños, no les metan porque los van a tronar o no van a llegar. Los kenianos desde la primaria se avientan como 10, 12 kilómetros caminando y no se truenan, si llegan. Así es. Entonces, todo, yo pienso que todo bien llevadito de la mano, bien, 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 bien por alguien que sepa, llega porque llega. Así es. Bueno, ya para terminar esta transmisión en vivo, Cordero, ¿quieres compartir alguna página? Si alguien quiere poner a sus hijos en manos de ustedes, los entrenadores ahí en Pandas Pulgas, ¿a qué página o a qué teléfono, lo que quieras compartir ahorita en vivo? Por ahí hay una página que se llama Carlos Cordero, de preferencia que sean de aquí, porque de aquí de Irapuato, de Guanajuato, porque es la única manera de que puedes verlos, puedes estarles corrigiendo lo que es la técnica, en cuanto a braceo, zancada, todo eso sería más recomendado, pues, que fuera gente de aquí cerca. Y la verdad, pues gente de fuera, pues estaría más difícil porque, digo, la verdad nosotros no les estamos cobrando nada, nada, ni un peso del entrenamiento, pero de preferencia, si alguien pues por ahí quiere, pues sí les echamos la mano ahí, pero de preferencia gente de aquí cerca para ponerles bien atención y no descuidarlos y motivarlos más que nada para que lleguen igual que nosotros. Okay, Carlos Cordero es la página por ahí, Carlos si quieren Cordero es la buscarlo. página. ¿Y Sí. en qué pista están ubicados y qué horario traes? Mira, estamos aquí en la Unidad Deportiva Sur, aquí en Irapuato. Por ahí, la verdad, ahorita no estamos entrenando en la pista, estamos entrenando en un terreno así como de cerro. Estamos en un cerro porque, por la pandemia, pues, y Sí. porque traemos muchos niños chiquitos y no los dejan entrar a la pista, pueden entrar nada más mayores de 12 años. Okay. Y traemos muchos niños chiquitos, entonces para no dividir el grupo, todos nos fuimos Sí. a entrenar a un cerro que se llama San Roque, un rancho se llama San Roque, es un cerro, es como, mire, como 2 kilómetros un circuito y ya tenemos todo marcadito, 100, 75, 50, todas las distancias. Y con Entonces por ahí, si alguien quiere, pues nada más que nos contacte y ya le mandamos por ahí la ubicación. los otros entrenadores, ¿puedes compartir sus nombres o asistentes de entrenadores? Mira, el entrenador, el cabecita de esto, se llama Pedro Silva Pedro Ramos. Silva Ramos. Él es de Guanajuato capital. Él en realidad él nació en San Luis Potosí, Sí. pero se vino a vivir a Guanajuato. Él es técnico ya está jubilado, pero él en radiocomunicaciones, él se llama Pedro Silva. Está Roberto Torres, que en realidad vive en Irapuato, pero en realidad él es de Aguascalientes. Él es de Aguascalientes, se llama Roberto Torres, y yo, Carlos Cordero, soy de aquí de Irapuato, pero en realidad soy de Italia. ¿Qué? ¿Sí? Yo sí soy de Irapuato. Okay. Yo soy de una comunidad, un rancho que se llama El Potrero. El Potrero. El Potrero, es un Okay. ranchito ahí, una comunidad. Sí. Oyes, pues ya tenemos aquí todavía pila, todavía pila. Cambiando el chip un poquito. Te voy a hacer preguntas cortitas, pero quiero respuestas cortitas. Sale, sale. Ok. Si tuvieras que echarte una cervecita y te dieran a escoger con Dionisio Cerón o Andrés Espinosa, ¿con quién te gustaría tener una charla? Mira, yo pienso que con Andrés Espinosa. Con Andrés Espinosa.
Ok, para ti, ¿quién ha sido el mejor corredor maratonista de México? Dionisio Cerón, ok. El mejor corredor en 10.000 metros de los últimos años. Juan Luis Barrios. El mejor mediofondista de México de todos los tiempos. Ok, con Dionisio Cerón. De la época de oro. ¿Quién crees que fue más duro de ganarle en ruta, en asfalto? Híjole, pues hay varios. Yo pienso Dame que. tres nombres. Mira, de los así fuertes que ya no aparecen así en la lista, pero estaba, no sé, el señor de México, el viejito este, ¿cómo es? Mo Mondragón, el viejito Mondragón. Mondragón, ese amigo siempre le tuve miedo. Está él, está Rodolfo Gómez Ro y su hermano José Gómez también era muy bueno. José Gómez. Ajá. De los que yo, es que yo nomás me sé sus nombres, no. Yo soy, dijo uno, yo soy acá de Malumba para acá. De Maluma para acá. Ok. De las chicas de la época de oro, ¿quién para ti crees que ha sido la mejor maratonista de todos los tiempos por México? Para mí, Maday Pérez. Madahí Pérez. Ajá. Ok. ¿Y en 5 y en 10, a quién pondrías como la mejor de todos los tiempos por México? Pues para mí, mira, no sé si sea la mejor, pero para mí está Marisol Romero, que con ella me emocioné muchísimo cuando la veía correr. Marisol Romero. Ahí está Valencia también, pero yo me emocionaba más con Marisol Romero. Marisol Romero. Ok, perfecto. Y pues, en Guanajuato, dame 5 nombres, los mejores maratonistas que ha dado Guanajuato. 5. Está Juan Camacho. Camacho. Está Daniel Vargas. Dani Vargas. Gualberto Vargas. Gualberto Vargas, su hermano. Y mi ídolo, Ignacio Carretero. Ignacio Carretero, van 4. Y no sé, está Héctor Martínez, Héctor Martínez, Irapuato. 5. Ajá, Y ajá. estás tú, colega. No, pero sí, pero yo voy con ellos. Ok, y el mejor corredor de todos los tiempos del mundo a nivel mundial. No, pues el Haile Haile Gebrselassie. Gebrselassie. Ahorita, y ahorita, ¿eres kipchoguista o eres bekelista? No, yo voy con Bekele a morir. Hasta la muerte. Sí, a este amigo les ayudan los tenis y los chochos. Oyes, ¿crees que Bekele pueda romperle el récord a Kipchoge? Yo digo que sí, anda las últimas también, pero yo digo que sí, desde que si se concentra bien, porque él andaba muy distraído con los negocios de sus hoteles y todo eso, pero si se enfoca bien a entrenar bien, 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 bien y llega sin lesiones y nada, estoy seguro que no tendría problema para ganarle. Ok, ahí te va una fuerte y a la yugular. De los tres de Gondi, entre Pacheco, Muñeco y Arturo Esparza, de esos tres, ¿a quién le ves más potencial que pueda romperle el récord al gran Dionisio Cerón de 2:08:30? Mira, los tres traen con queso, pero estoy entre el Pacheco y el Muñeco. ¿Qué crees que? Yo me quedé sorprendido con ellos cuando los topé en Mazatlán. Voy y les iba a pedir que si me dejaba tomar una foto con ellos. Y resulté que el ídolo era yo para ellos y no ellos para mí. Ah, caray. ¿Cómo ves? O sea, yo me arrimé así con vergüenza y todo, decirle, oye, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? ¿Y qué crees que llegaron y me abrazaron? Corderito, corderito, no, ven para acá. La verdad, sí, me quedé así. O sea, eso es lo que gana uno al practicar este deporte, la humildad, que te vuelve humilde, que te vuelve bien. O sea, eso, no sé, algo padre, algo muy bien que se siente. ¿Crees que en los próximos, vamos a decir los próximos 3 años, porque ya París está a la vuelta de la esquina? ¿Crees que en los próximos 3 años salga un mexicano que pueda bajar ya el 2:08 como lo hizo Espinosa? Es que ellos ya
casi ya lo tiene, nomás es de que ahorita porque están concentrados en lo que es los Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos se corre muy diferente a un evento, un maratón acá afuera, por ejemplo, de los 5 mejores que existen, que dicen en el mundo. Sí. Entonces, ellos ahorita porque están enfocados a unos Juegos Olímpicos, y en los Juegos Olímpicos se corren por ganar, no por dar marca, se corren muy diferente. Sí, pues es estrategia. A esa estrategia y una, y la otra que los ¿cómo se le llama? El por ejemplo, el clima, eso te desafecta también cuando uno va a representar a México. Lo que no saben ellos, que el maratón lo acomodan para que todo el mundo lo vea, o se le preste un horario para que todo el mundo lo pueda ver. Uh-huh. Y en cambio los maratones, nosotros los ponen horarios buenos, donde el clima es bueno, o sea, buscan las mejores condiciones para que se den buenas marcas. Uh-huh. Entonces ahorita no esperemos que den buenas marcas aquí, sino que queden en buen lugar. Uh-huh. Es lo que van a buscar ellos, y yo pienso que traen, es la mejor camada que ha salido en los últimos 20 años. Uh-huh. Entonces, están en sus meros momentos, yo pienso que después de esos olímpicos y así todo se compone, y buscan un buen lugar para dar una buena marca, yo pienso que sí la pueden tumbar sin problema, sin problemas, fácil. Después de los tres corredores que te mencioné de Gondi, que es Pacheco, Muñeco y Esparza, ¿qué opinas de Pato Patricio, de Fernshaw, de René Ortiz, de San Luis Potosí? ¿Qué opinas de ellos? ¿Crees que también tienen oportunidad de poder bajar el 2:10? Yo digo que sí, porque están jóvenes, tienen buenos entrenadores. Uh-huh. y hay muchísimos corredores nuevos que están saliendo, que yo creo que se conocen, pero en cualquier rato van a empezar a despuntar. Creo que se pusieron las pilas, como que estos bondis, uh-huh, le dieron las cachetadas a todos y despiértense, pónganse a entrenar, y como que eso fue lo que los hizo que reaccionaran todos en todo México, no sé, porque llegan como camaditas, y esto yo pienso que es una camada buena la que está saliendo ahorita. Sí. Y va a dar buenos resultados, entonces yo pienso que ahorita si se aplican y tienen los apoyos que se requieren para que puedan salir, porque salir a participar a otro país no sale barato, mínimo ocupan unos 60,000-80,000 pesos nada más para ir a competir. Sí. Más aparte todo lo que tienen que invertir, es lo que la gente no sabe. Sí. Lo que uno tiene que invertir para correr un maratón, para prepararte bien para un maratón. Sí. Son 16 semanas mínimo. Sí. Y cuando ya debes de traer una base, en esas 16 semanas, por ejemplo, si te vas a hacer un campamento, tienes que pagar renta del lugar donde vas a quedarte. Tienes que alimentarte diario, cuánto no vas a invertir. Tienes que invertir en un fisiatra, tienes que invertir en muchas cosas. Masajista. Te llegas y te lesionas y todo ese dinero ya se perdió. Sí. Entonces, o llegas en un buen momento. Entonces, uno a veces quiere correr también los maratones, que entrenas tan fuerte que al final llegas hasta lastimado, o en ocasión llegas bien. Entonces, depende de muchos factores. Uh-huh. Y es lo que mucha gente no sabe, lo que se le invierte, tanto en tenis, en ¿cómo se llama? En proteínas o todo. Vitaminas. Eso que se meten. Ajá. Ellos. Sí. La verdad, yo era de puros frijoles y nopales. Al naturalito. Sí, al naturalito. Yo nunca me metí suplementos ni nada, yo así, con lo que traía. La verdad, yo empecé grande a correr ya, empecé a destacar a los 27, 28 años. Fíjate. Y ya nomás llegué como a los 36, 37. Pero ellos que están chavos, entonces ellos empezaron. Sí. Más jóvenes, y yo pienso que pueden dar más, y tienen con qué, tienen buenos entrenadores, tienen buen equipo que los apoya, y uh-huh, yo pienso que van a dar buenas marcas. ¿Cuál? Tarde que temprano, este año, tuman ese 2:08 que está por ahí. ¿Cuál fue tu peor lesión que tuviste como atleta? Pues me dio como de la ciática en la nalga. La ciática. Es que yo era malo para viajar, me aventaba buen rato viajando y, sí, y pues el piquete lo luego. Por ejemplo, esa vez que yo fui a Tijuana en el 2008, traía ese piquete en la nalga. Uh-huh. Este. Se siente horrible. Sí, yo estaba haciendo campamento en Iztapa. Sí. De Iztapa viajé 8 horas en carro aquí a Guanajuato. Uh-huh. Y de aquí a Guanajuato agarré el avión para Tijuana. Entonces sí viajé buen tiempo y ahí llegué con el piquetillo ese, y pues un piquete que te da en larga como tipo ciática. Eso fue la peor que... Y así después me fui a los Olímpicos con ese piquetillo y fue lo que me afectó también. Sí, es por estar sentado tanto tiempo. Uh-huh. O que sí, incluso manejando, a mí también a veces me duele ahí manejando unas 2-3 horas. Sí, así es, eso es la peor que me ha dado a mí.
Oye, ¿y qué zapatilla te gusta más, Nike o Adidas? Pues mira, yo... ¿Con cuál te acomodas mejor? Mira, ahí te va. A mí me patrocinó a nadie así todo, pero yo entrenaba siempre con Adidas y competía con Nike. O sea, yo me sentía para competir con Nike y entrenaba con Adidas. Pero ya cuando patrocinó Nike, pues puro Nike. Y pero antes de que me patrocinara, yo entrenaba con Adidas, sí, y competía con Nike. El Asics y eso se me hacen algo durillo, pero hay gente que me gusta así. Pero cada quien se adapta a un tipo de tenis. Y mis favoritos pues eran los Pegasos. Sí. Y el Bombero, esos eran mis favoritos de todos los sí, tenis. Los Bomberos muy buenos. Esos dos pares. ¿Qué opinas de la placa de carbono? Híjole, pues ya eso ya es mucha ventaja, mucha tecnología y pues todo eso yo pienso que sí les ayuda, son detallitos o cosas que cuentan para que mejoren en las marcas. Digo, ya los tenis te ayudan, los suplementos te ayudan, hay muchas cosas que te ayudan, son segunditos que le vas mejorando, sí, por kilómetro, y al final lo sumas todos y pues ya le mejoras un buen. Pero pues, mira, si tienen dinero para comprarlos, que los compren, jodido uno que no tiene. Hay unas ahí con los gallitos que hay. Ok, perfecto. Entonces, la zapatilla, pues yo siempre he dicho, una de mis frases en las narraciones es, la zapatilla no hace al mono, el mono hace la zapatilla, pero ¿cómo ayudan? Mira, yo una vez cuando empecé a sobresalir aquí en Irapuato, porque yo conozco a Irapuato, sí, mis zapatos ya tenían hoyo, los llevé con el zapatero, me les puso un parche. Y así me fui a competir en una carrera de aquí de Irapuato a Pénjamo, de Abasolo a Pénjamo. ¿Y qué ves que les gané? Y me quité mis zapatos y los tenía volteados. Y le dice un amigo al que llegó atrás de mí, dice, mira, ¿y con qué zapatos te ganó? Dice, no, pues los rancheros con cualquier zapato corren recio. ¿En qué año fue eso? ¿Mande? ¿En qué año fue eso? Eso fue como en el 2003. Ya hace unos ayeres. Sí, así, y pues ahí están. Fíjate que ahí tengo todavía los zapatos, la verdad no los he tirado porque, pues, como que me recuerdan todo eso, ¿no? Y a mí, cosas que me decían, en lugar de lastimarme, me hacían más fuerte. Sí. Porque yo trataba de demostrarles. O sea, yo me quedaba callado, yo nunca hablaba. Si algo me decían así, pues me quedaba callado. Sí. Y mejor me ponía a entrenar y ya a la hora de las competencias, pues ahí se veía ya nomás agachado en la cabeza cuando llegaba delante de ellos. Así es. Y no, pues. Entrenar y solito los resultados se dan. Así es. Bueno, Cordero, pues muchas gracias por esta entrevista y la verdad es que la vamos a compartir en YouTube, si tú me das permiso, la podemos subir a YouTube. Y porque pues como dice el profe Juan José Martínez, pues las nuevas generaciones deben de conocer también un poquito de historia del pasado, de la élite de antes, que pues antes, como dices tú, pues no había placa de carbono, no había tanto suplemento, y pues hoy en día hay más, la tecnología ha avanzado mucho, y pero pues ahí vamos, como dices tú, hay esta nueva camada, yo digo que alguien de aquí va a dar el siguiente brinco, que es tener maratonistas abajo de 2.8, y pues no hay que perder fe, ¿no? Sí, yo digo que sí, mira, a lo mejor vemos corredores buenos o corredores malos, pero, por ejemplo, uno como corredor malo, en ocasiones es como el topecito o el brinquito que tienen que dar otros corredores porque a uno lo ven como algo que ellos algún día nos quieren ganar. Yo, mi ídolo no es un corredor bueno, es un señor de 60 años. En ese tiempo, cuando yo empecé a correr, se llama Daniel Luna, yo quería ganarle a él y no podía, no le aguantaba ni las vueltas. Y eso fue lo que me motivó a correr. Y dije, ¿cómo ese viejito me va a ganar? ¿Y cómo ese viejito me va a ganar? Hasta que me puse a entrenar y le gané. O sea, esa persona que ni famoso ni destacado era en el atletismo, sí, él fue el que me motivó a correr. Entonces, en ocasiones, uno, sin ser bueno, es la motivación de otros. Y ellos son los que se van y al final les gusta. Y si mira, yo les digo, si no eres buen corredor, de Pérez vas a ser buen ciudadano. Si no llegas a ser buen corredor, vas a ser buen ciudadano. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar y de ver las cosas es diferente ya cuando haces deporte o corres. Así es. Es el mejor psicólogo.
diálogo que hay, el correr, uh-huh. porque es el momento que tienes para ti, para platicar contigo, para regañarte, para felicitarte, sí. para planear cosas. Aquí, a la hora de correr, es que nos dicen, ¿y tú qué piensas cuando vas corriendo? Pues pienso un buen de cosas. Vas sí. imaginando, yo cuando iba corriendo ya me imaginaba en el maratón de Nueva York, cruzando la meta en primer lugar, aunque nunca fui, pero ya me imaginaba, ya lo soñaba, primero hay que soñar para después vivirlo. Así es. Entonces es lo que yo les digo a todos mis alumnos, es que ustedes cuando estén entrenando, ya sueñen las cosas, qué es lo que quieren, platiquen con ustedes mismos, ahí cuando van corriendo, platíquense, regáñense. Ustedes mismos vean qué les hace falta o qué les sobra o qué, todo eso, vean, platiquen con ustedes, es el único momento que tienen. Todos sus problemas ahí los echan fuera. Así es. A la hora de correr, ahí mejoran o empeoran las cosas. Oye, Carlos, ¿te tocó correr bueno, mi pregunta es, ¿eras de los corredores que te gustaba competir con reloj o sin reloj? Y si te tocó la época ya del GPS. Mira, yo cuando empecé a correr empecé con un reloj que me regalaron, un Timex. Sí. Tenía tiempo regresivo. Y yo lo programaba y cuando me tocaban trotes, pues ya nomás me pitaba, trataba de llegar exactamente ahí. Uh-huh. A donde estaba la línea de meta, y cuando me tocaba vueltas, es que yo, si me tocaban 10, si me tocaban 12, si me tocaban 20, si me tocaban los kilómetros que me tocaban, yo en la pista, yo no salía de la pista era de tierra, yo no salía de la pista, todo lo hacía en la pista, todo. Llegó el momento en que ya no utilizaba el reloj, uh-huh. o sea, sí le ponía, lo apretaba y lo lapsaba cada vuelta que pasaba. Y al final de checar mis vueltas, todas parejitas, sin necesidad de ver el reloj. O sea que llegó el momento en que ya te conocías tan bien que sabías qué ritmo llevabas. Sí, ya uh-huh. me conocía el ritmo, ya parejito. Y sí. así corría los maratones también. Ya corría, yo ya sabía mi ritmo, lo conocía y salía. Y tenía, ya sabía que tenía que terminar más rápido mi segundo medio maratón que el primero. Siempre. Poquito, aunque sean segundos, sí. pero siempre tenía que terminar más rápido la segunda mitad que la primera. Siempre todos salían bien fuerte, yo los dejaba ir, y al final sabía que los iba a ir cortando. Eso lo aprende uno a la hora del... Es que eso se entrena, uh-huh. eso se entrena siempre. Hay que entrenar todo eso. Es que no se trata nomás de correr y dar vueltas y pongo una vuelta muy rápida, otra muy lenta. No se trata de conocer el ritmo y conocerse a uno, ya que los piecitos se vayan solos. Sí. Yo ya nomás veía y con el mismo pie derecho, cada que pasaba en la meta, tenía que caer con el derecho exactamente ahí. Exactamente, ya cuando caía con el izquierdo dije, ya me salí del ritmo. Tenía que caer con el mismo pie en el mismo lugar. Como relojito. En la tierra, yo veía mis pisadas y trataba de caer donde mismo, uh-huh. y exactamente así se medía el ritmo ya sin ver el reloj. Okay. Y me trataba, por ejemplo, si me decían, ¿sabes qué? Vas a hacer 10-400 a 1-10. Yo siempre le tiraba abajo a 1-8, 1-9, no me gustaba sacarlos a 1-11 ni a 1-10. Siempre le tiraba un segundo o dos abajo. ¿Y con poca recuperación? Y con poca, llegué a hacer 25 miles a... como a dos, abajo de tres, como a 2:55, 2:50 y tantos, pero descansando 45 segundos. ¡Ay, caray! 25 miles. 25 miles ya para 5 semanas o 6 semanas antes del maratón. Ajá. Me aventaba 25 miles a... empezaba como 2:58, 2:56, el último lo cerraba a 2:45. Uh-huh. Cuando me tocaban trotes así, por ejemplo, de 10 kilómetros o 12... El último kilómetro lo tenía que cerrar rápido y lo llegué a cerrar a 2:29, el último. Uh-huh. O a veces era el primer kilómetro salir vuelto a la fregada y ya después agarraba mi ritmo normal así, los trotes. ¿Para qué? Para una competencia que tuviera cierre a la hora de cerrar, pues a la hora de llegar a la meta que tuviera cierre. Porque uh-huh. eso lo tomamos después de que me ganaron en Tijuana y me ganaron en Otsu, en Chihuahua, igualito los kenianos. Sí. Entonces a la hora de la salida... Una salida explosiva porque sí. todas las carreras salen bien rápido, en todas. Sí. Entonces lo que practicaba era el primer kilómetro, bien rápido, y ya después tu paso normal. Uh-huh. O a la hora de en el último kilómetro igual, cerrar bien fuerte para acostumbrarte a las salidas o las llegadas en las carreras. No, pues se practica. No, pues entrenabas ahora sí que como los grandes. Pues la verdad...
¿Y cuál fue tu entrenamiento favorito, el que más disfrutabas? ¿Eras de los que te gustaba hacer 400, miles o en fin, cuál? Mira, no me gustaba hacer 400, ni 200, ni 300, me caían bien mal, porque no me salían, no me salían. Si corría un 1000, corría más rápido los 400 en un 1000 que haciendo puros 400. Sí, pues. Mis entrenamientos favoritos eran los 1000, 1200 y 1600, pero lo que más me gustaba hacer eran los 1600, las millas. Era lo que más me gustaba, millas, millas, Millas. millas, millas. ¿En asfalto o en la pista? Yo todo el tiempo entrené en tierra, yo nunca entrenaba en pavimento ni en pista de tartán. Ah, y la otra, cuando me fui a la sierra, mis entrenamientos eran en recta, yo nunca hacía repeticiones en la pista. Yo todo el tiempo entrenaba así en camino de terracería, todo el tiempo. Marcaba mis kilómetros, mis 400, mis 800, yo casi nunca hacía 400 ni 200. Yo siempre metía de miles para arriba o de 800 para arriba. 800, miles, 1200, 1600, 1500, 2000. Es que así, para un programa para maratones, así me iba 2000, 3000, 4000, 5000 y llegaba a 3, 6000 y ya, ¿Cuál para abajo. fue la tirada larga más, ahora sí que más intensa que te acuerdes? El entrenamiento más largo. Mira, ese era de, por ejemplo, los 25 miles, que era, tardaba mucho entrenando. Esa era una. Y de kilometraje así de distancia, la verdad, yo nunca metí más de 30 kilómetros. ¿Te No más tocó 30. 30 kilómetros fue lo 30. máximo? 30 fue lo máximo que metí yo, 30, 30. Una ocasión metí 20 kilómetros en la mañana y 20 kilómetros en la tarde, nada más. O sea, Nada 40, más. 40 en un día, 20 en la mañana y 20 en la Sí. tarde. Sí, nada más. Pero eso sí, por ejemplo, cuando mis entrenamientos más largos, llegué a meter 220 kilómetros a la semana. Ay, caray, 220 a la semana. Cuando empezaba a entrenar, el programa para maratón empezaba con 130. Ya después le íbamos subiendo 140, 150, 160, 70, 80, 90. Y faltando 5 semanas para el maratón, llegaba a 220. Ya después de ahí te empezabas a bajar otra vez y llegabas a 80 la última semana, 60, 80. Ese era mis trotes más lentos. Mis trotes lentos eran a 3:40. Mis trotes lentos de recuperación a 3:40. Y pues así entrenábamos a ritmo de. Pues casi siempre yo trabajaba a ritmo de 3:06, 3:07 para competir a ese paso, los maratones a 3:06, 3:07. ¿Te tocó entrenar en el Nevado de Toluca? No, no conozco el Nevado de Toluca. En México no, nunca corría allá. Fue que una pura vez fui al circuito ahí, Gondi, creo se llama, nada más. Corrí como una pura vez, unos miles ahí, ¿En el será los circuitos. el Ocotal? No sé, los circuitos de 1 kilómetro, no me acuerdo cómo se llama la pista, la del Chapultepec. Oye, Ahí hice miles y hice como unos 10, 12 y todos los hice como a 2:40, 2:45 y creo le faltaba esa pista o no sé. Uf, ando, pues, Pero. era cuando andabas muy fuerte. Bueno, entonces, el lugar más alto donde llegaste a entrenar, ¿dónde fue? ¿Fue ahí en Guanajuato? El lugar En más alto. Guanajuato, yo vivía a 2.700 metros ahí en Guanajuato, ahí Sí. renté una casa a 2.700, entrenaba a 2.500, lo que era la velocidad y todo, la pista está a 2.200 cuando bajaba la pista, pero casi no hacía la pista, ahí en Valenciana, en Guanajuato, y en los trotes, a veces las distancias largas las hacía 2.700, 2.800 de alto. Yo nomás me iba, allá en la sierra yo me iba los domingos o los lunes en la mañana o los domingos en la tarde a quedarme allá en el campamento y los sábados me bajaba a la casa. O sea, me venía a Irapuato a ver a la familia los sábados, me bajaba a las. Después de la distancia, si la distancia empezábamos a las 7, acabamos como a las 11, llegaba a la casa como a las 2 o 3 de la tarde, me quedaba todo el sábado y el domingo vas para atrás otra vez. O sea, ya estabas casado y con hijos. Sí, ya. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4, ahorita en ese tiempo tenía nada más 3, ahorita se me vino el pilón y ahorita tiene 1 año el pilón. Sí, no, no, pues hay que poner el cable, colega, ahí el Total Play. No, no, todavía es que tenemos que sacar, ya tengo de 2000 y de 5000, me falta una velocita de 400, no tengo. Oye, sí, ¿qué edad tiene la más chica? Tiene 1 año como un año y medio. ¿Y la más grande? El más grande tiene 23 años. O sea, es un hombre y tres mujeres. No, 2 hombres y 2 mujeres. Ah, dos hombres y dos mujeres. 2 y 2.
Híjole, no, pues sí, está casa llena. Casi, casi queríamos llenar la mesa. Cuando me casé, compré 6 sillas. Dije, la voy a llenar. Ajá. No, ya la completamos. Ya la completaron. Oye, entonces, no, pues hay que chambear duro y macizo, colega, porque son varias bocas. Sí, hombre, sí, no, pero ya. Ahí vamos al pasito. Ahí el pasito tiene que salir. Ahí para que después nos invites a las competencias que hacen para allá. Sí, ya que Sí, al menos abran. no yo, pero de los gallos buenos que traemos un día para que se vaya a calar para aquel rumbo. Sí, pues ya que, deja que pasemos ya a foco verde, ahorita estamos en foco amarillo, ya que entremos a foco verde, yo creo que se van a abrir ya más carreras. Por cierto, el 28 de marzo, que es este próximo domingo, va a haber el medio maratón de los Mochis. Ajá, Y ya es ese por ahí. presencial. Y en mayo es el medio maratón de Agua Prieta en Sonora. Ya también es presencial. Y sé que en Mazatlán va a haber un evento muy grande de corredores élite en Mazatlán. Sí, nosotros ahorita el 26, creo el 27, vamos a Mazatlán. Voy a mandar nada más a dos a competir ¿Quiénes ahí van? ¿Quiénes van a Mazatlán a pista? va Paola Cordero, ¿Paola corre 2000 Cordero? con obstáculos, va a correr 3000 y creo no sé si el 5 o el 1500, creo el 1500 porque se le juntan las pruebas, va a 1500 y va al 3000 con obstáculos. Y va a Víctor Mendoza, va al 1500 y al 5. Ese amigo tiene 20 años, corrió 3.53 en 1500 y el 5000, su mejor marca, tiene 14.47, pero él apenas lleva dos 5000 corridos. Dos 5000 corridos y 1500 lleva. Sería su tercer en 1500. Es que tiene apenas un año corriendo el chavillo este. ¿Cómo se llama? Víctor Mendoza. Víctor es el que hizo 353 en Vallarta, en Milky. Ajá, ¿Y sí. en Mazatlán lo vas a mandar al 1500 o al 5000? A las 2.505. Okay. ¿Y cuál corre el viernes y cuál corre el sábado? Todavía no sé bien, la verdad no he visto el programa. Sí. No lo he visto, pero vamos a ver. Yo pienso que primero va el 5 y luego el 1.500. Sí. Dicen que el plato fuerte va a ser el 10.000. Sí. Hablé con el profe Enrique hace un par de días y Ah, sí, vamos con Nick, creo. van las los peces gordos al 10.000. Sí, lo malo que Va. todavía no traemos chavos de esa distancia todavía. Yo le calculo, o sea, ya va Pacheco, creo que Pacheco Muñeco y Arturo Esparza. Más los otros que se sumen, yo digo que puede que veamos un 10.000 muy rápido este fin de semana en Mazatlán y no me extrañaría que rocen los 28 flat. Sí, ya hace creo 2 años corrió, no sé si fue el Pacheco, bueno, corrieron los dos y metieron ahí en la carrera del 10.000 en el Pacífico, metieron creo 28 y alto. Sí, esta va a ser en Entonces, pista. Esta va a ser en pista más. todo depende también de cómo esté el clima, porque si les Sí. toca aire y todo eso les va a afectar, o la Sí. humedad también, todo eso depende, pero yo pienso que van a correr bien y pues a ver, vamos a hacer lo posible por ir a ver esa carrera ahí porque va a estar buena. Sí, ¿qué tan lejos te queda, Mazatlán, de dónde estás tú? Nos quedan a 12 horas en camión. 12 horas. 12. ¿Estás en veremos de ir tú o... Es que lo que pasa que, pues digo, acá estamos haciendo la vaquita para mandar a estos dos chavos a correr, a Paola y a Víctor. Tenemos que patrocinarles el viaje. Para que Y no sé, vayan. es lo malo de ser entrenador que tienes que poner ahí. Sí. Entonces, por ahí nosotros organizamos a veces carreras clandestinas Sí. y en el dinero que sacamos, o hacemos rifas y el dinero que sacamos lo juntamos para mandar a ellos. Entonces, ya si ya ellos se dio el gasto un poquillo más Sí. elevado, entonces, pues ya con que vayan ellos son los buenos, los que buscan la marca. Nosotros los vemos desde acá, pero Paola, ¿qué edad tiene? 18, cumplió 18. 18 apenas en octubre, sí. Y trae buena base, paz. Ya trae muy buena base. Sí, es que tío, que ¿Qué? nosotros ¿En qué estamos distancia anda más trabajando fuerte bien. ahorita? ¿En qué distancia anda ¿Mande? más fuerte Paola? Los obstáculos es la que tiene posibilidades de ir al Panamericano Juvenil, Colombia. Entonces tiene más posibilidades ahí porque en el 5000 hay una chavilla muy buena de aquí de Acámbaro, de Guanajuato, que acaba de meter 17.1 en el 5 y Paola trae 17.45. Y en obstáculos, ¿cuánto trae Paola? Trae como bajito de 11, como un 10.48 más o menos. Ay, canijo, 3.000 con obstáculos. El famoso Ajá. steeplechase. Ajá,
tiene posibilidades, es la que siempre se le ha dado esa prueba, es la que lleva las medallas de Olimpiada Nacional, es una prueba fuerte esa. Sácame de dudas, no tengo el dato aquí a la mano, ¿quién tiene el récord nacional aquí en México, el récord mexicano en 3000 de mujeres? Ay, la verdad, no me acuerdo el nombre, pero es una de Iria Aguascalientes. Ajá. Entrenada por Ramón Díaz de Zacatecas. Ok. No me acuerdo el nombre ahorita, la verdad, no lo tengo. Pero era una muchacha ahí de Aguascalientes, ella. ¿Debe de andar abajo de 10? Sí, traen abajo de 10. ¿9 y pico? Sí, más o menos, pero la verdad no tengo bien el dato del récord de esa prueba. Sí, o si alguien que está viendo la transmisión, si puede poner en comentario... ¿Quién tiene el récord mexicano en 3000 metros planos? Con obstáculos, ¿verdad? Con obstáculos. Con obstáculos. El steeplechase, el que sabe todas esas estadísticas es el mi amigo Luis Pineda. Ese es el amigo, el que sabe todo. Él es, yo le digo, el todólogo. Es que le mando un saludo a Pineda. No, es que Pineda. Pineda sí no se le va ni una. Medio maratón de 8 Chihuahua y yo me fui a escribir en los Elite. Ajá. Y me dice, le digo, oye, ¿me pueden escribir en los Elite? Dice, pero ¿por qué no me conocían? Y yo tampoco. Ajá. Y dice, ¿traes un donde avale tu tiempo para ponerte en los Elite? Sí. Y dije, no, la verdad no tengo, le digo, pero lo único que traigo es esta película pirata, una película pirata donde corrí el maratón de México y quedé en cuarto. Ajá. Y en esa película pusieron la película del Maratón de México. Sí. Y ahí estaba mi fotografía ahí con el Hillary y con todos ellos. Ajá. En la punta y ahí aparecí en la película. Y le dije, mira, nomás traigo esta película. Ahí aquí esta foto. Dice, con eso, pum. Y me anotó. Y quedé en tercer lugar esa vez en Ocho, Chihuahua. Y el mejor mexicano. Y, o sea que te topaste a Hillary Kimay otra vez. Sí, donde quiera me salía. Ese fue el que me dejó ganar varias. Oye, ese Kimayo, no, ese barrió con todas, ¿verdad? Tuvo un año en que ganó, puso récord en Lala, puso récord aquí en León y puso récord en Monterrey. Él fue, por la culpa de él, ya no premiaron los maratones en México. Ya no pidieron recreativos. Sí, porque también el de Lala bajó mucho la bolsa, ¿va? De dinero. Sí, le tumbó, por ahí se ganó 1,000,000 pesos ahí, después vino a León y no sé qué tanto también, y en Monterrey se la repitió. Sí. Y llegó a la quiebra de los maratones y de ahí para acá bajó el nivel de Lala, bajó el nivel de hasta este año que pasado que fue el de Monterrey que regresó otra vez. Sí. Oye, pero perdieron los niveles, ¿sí?, de maratones gracias a Hillary. así fue así conociste a Luis Pineda, pues, en el Oxxo. Sí, ahí lo conocí y sí, es buen amigo él. Sí. Ya, de ahí para acá ya nos hicimos buenos amigos con Luis Pineda. Sí, a mí, yo la primera vez que lo conocí en persona fue en el medio maratón de Mazatlán, allá en el 2012. Yo ya era me estrenaba como corredor máster, ya tenía los 40 años y nunca era mi primera vez que iba a correr en Mazatlán. Entonces yo traía nivel de una 8, una 9, ya como en medio como máster. Lo había hecho en el Rock and Roll de San Diego. Entonces yo llegué como incógnita, nadie supe, llegué como a las 12 de la noche. Y los masters, los fuertes, estaban del Estado de México, de Puebla, estaba el Rubén, el Pelos, no sé si lo ubicas, el Pelos. Pues estaban todos los masters. Y recuerdo que cuando faltaba un kilómetro, como en el kilómetro 19 y medio, Pineda le grita a los dos masters que vienen atrás de mí como a 20 metros. Ese que va ahí es de Tijuana, le dice, y es master. Y no le creían. Dijo, ese que va, dice, es el flecha, dice, alcánzalo, es el máster. No, pues, más duro le metí la chancla. Pues, para no hacerte tan larga la historia, les gané por poquitos segundos. Corrí 1:10, y así fue como conocí a Luis Pineda. Le dije, oye, les dijiste que ya tenía 40 y le metieron. Pues, Leo, pues, trabajó con doble sentido, porque a mí me metiste miedo y yo le di más duro. Sí, así es como apareció Luis Pineda, es el estadística de México, ese amigo. Es que Pineda conoce a todos, Luis Pineda sí que conoce a todos los corredores de México. Sí, tiene buena memoria para aprenderse los nombres de todo y la historia, todo. Él es digo, esa fue yo la primera vez que lo vi, que le enseñé una película pirata, le dije, mira, este soy yo. Sí.
No, sí, muy buenas anécdotas, Cordero. Sí, tenemos varias, ¿no? Tenemos un buen de anécdotas Oye, para sí, platicar. ¿qué Olimpiada disfrutaste más? ¿La de Beijing o la de Londres? ¿Y por qué? La verdad, la de Beijing, la fue la que disfruté más porque no sé, yo la verdad, yo nunca había salido de México, nunca me había subido un avión. Ver a tantos corredores o gente que tú veías en la televisión, verlos ahí. Por ejemplo, me tocó ver pues al Bekele y al Haile ahí, me puse a trotar con ellos. ¿No te tomaste foto con Haile o Bekele? Tengo con Bekele y tengo con el Mo Farah, Sí. tengo con con el Sesenay Tadese, también tengo con ellos y tengo así muchas fotos de ellos ahí, pero, o sea, verlos y no saben ni, o sea, no te la crees pues que estás ahí, que Sí. estás en un, ¿cómo le llaman ellos? Ahí en los edificios donde están Las todos los mexicanos y en la muchos de villa, Estados en la Unidos. villa. Sí, en la Villa Olímpica, ver todo eso, la verdad es como un sueño. Cosas así que nunca pensabas que te fueran a suceder. Y fíjate, cuando iba, o sea, me ocurrieron cosas así. Sí. Cuando iba, o sea, a mí es el único, yo creo, que en un aeropuerto me han parado 5 o 6 veces. ¿Por qué? En una, pues, porque me confundían con centroamericano, yo creo, con hondureño, con salvadoreño, con no sé de qué. No me la creían que era mexicano. Y te Apenas paraban. iba entrando al aeropuerto y me paraba el federal. Ven para acá, enséñame tus documentos. No, pues ya, ¿a dónde vas? No, pues para allá. Y apenas si caminaba 20 metros, otro federal. A ver, enséñame tu identificación. ¿Esto en Ahí dónde? está. ¿En dónde fue todo esto? Ahí en el aeropuerto de México. Oh, okay. En el aeropuerto de la Ciudad de México. Hoy, pues de Y terror en tu propio país. sí, o sea, ¿cómo te como? O sea, es que ellos mismos nunca imaginan. Ya cuando al final, ya cuando estaba, todavía hasta subiéndome el avión, ahí donde está ya el pasadillo, ya para subirte el avión, donde ya te checan los papeles y todo, todavía ya voy para arriba, me Sí. para uno y me dice, ¿a dónde vas? No, pues esa vez yo iba a correr el maratón a Alemania y dije, pues a Alemania. Dice, ¿llevas dinero? Dije, la verdad no llevo mucho, préstame poquito. O sea, ya te tienen hasta así, ¿no? Y dije, ¿llevas dinero? Dije, pues la verdad no llevo mucho, me voy a prestar. Y ya se queda así y ya me dice, ¿has viajado mucho, nada? Dije, pues poquito, poquito, porque el pasaporte estaba más sellado que nada. Y así cosillas así, por ejemplo, cuando fuimos a Cancún a hacer un campamento también, Sí. apenas y carajo, luego ven por acá. Y me dice, enséñame tu credencial, ya se la enseño, y me dice el federal, ¿cómo te llamas? Digo, ¿qué no sabes leer? Y dice, no, ¿por qué me hablas así? Digo, ah, pues ya son 5 veces que me paren, no la haga, pero donde quiera me paraban en todos los aeropuertos. No, sí te creo. Oyes, O sea, ¿te corriste en Berlín? ¿Te tocó correr en Berlín? Mayagüez a los Juegos Centroamericanos. Sí. Después de Mayagüez me fui a los Panamericanos a Guadalajara. Después de los Panamericanos me fui otra vez a los Olímpicos a Londres. Después de ahí me fui al Mundial de Medio Maratón a Bulgaria. Y de Sí. maratones así corrí el Maratón de Francia, corrí el Maratón de Londres. Sí. De esos dos fueron los únicos maratones que corrí fuera. De los majors, ¿no? Los famosos majors, los grandes. Sí, en Londres. Sí. Y en Francia hice 2:15 y me mandaron al 28 con 2:15 al lugar 28 Entonces, y ¿cuántas veces bajaste de 2:15? 2:15, pues fue en Lala bajé 2 veces. Es que mira, yo no me pude haber bajado más, Sí. pero yo no tuve la oportunidad de que tienen muchos. Por ejemplo, mi idea era representar a México, entonces yo me entrenaba para dar marca. Yo me entrenaba a partir de noviembre para dar marca en febrero o marzo. En marzo tenía que dar marca en Lala, yo me enfocaba en Lala. Yo Sí. entrenaba todo noviembre, diciembre, enero, febrero y en marzo daba marca. En marzo ya tenía marca. Después de ahí ya le bajaba el entrenamiento y me tenía que preparar para representar a México. Porque en sí me aventé como 6 años representando a México.
Entonces ya representaba a México y le bajaba un poquito el entrenamiento. Y otra vez me volví a preparar para dar marca y otra vez para representar a México. Otra vez prepararme para dar marca y otra vez para representar a México. Si yo me hubiera enfocado más a correr maratones y buscar marcas, a lo mejor hubiera bajado muchísimo mis tiempos. Porque corrí, por ejemplo, mira, yo siendo de maratón, tengo 3 terceros lugares nacionales en 10.000 metros de pista. 3 terceros lugares. Yo siendo maratonista, tengo 2 segundos lugares en el nacional de pista. Nunca lo gané en nacional, pero... En 10.000. Yo era maratonista, no era mi prueba, y así de todas maneras les ganaba a los que estaban seleccionados de México. O sea, que el que te llegó a ganar ha de haber sido el Garras, porque es de tu época. Garras, compadre, el Garras me... No, ¿qué crees que él no me ganó? ¿No? No, yo le ganaba, yo le gané a él. Nomás me ganó una vez, déjame ver, entró aquí en León, ganó... ¿Juan Luis? Creo fue Alejandro Suárez. Alejandro Suárez. Ah, ganó el Chuchín Torres en el 2008, ganó el Chuchín Torres, después entró Alejandro Suárez, ahí entré tercero, atrasito de ellos. Entramos, fueron segundos. Después fuimos a Victoria en el 2006, corrí en Victoria. Canadá. Ahí ganó Gualberto Vargas. Sí. Después, no sé quién fue el otro, yo entré en tercero y Procopio Franco atrás de mí. Y fui a México y me ganó el Jonathan, no sé si fue, no, fue uno que le dicen el Morro, no me acuerdo el nombre de ahí de México, no me acuerdo el nombre de él, él me ganó en el cierre. Y en Guanajuato, creo que sí nos ganó el Garras ahí en Guanajuato, sí. Fue Garras y después entró otra vez Alejandro Suárez, ya me traía de bajada, y en tercero yo, pero... De casualidad, no, está... No estás viendo la transmisión en Facebook tú ahorita? No lo estoy viendo. Ah, okay, estamos hablando por el WhatsApp. Okay. Ajá. Sí, porque para la otra podemos hacer una entrevista donde parte la pantalla, la parte de la mitad y yo te puedo ver a ti y tú me ves a mí. Ajá. Para la otra lo hacemos. Bueno, sí, bueno, sí. Carlitos, pues está buena la charla entrevista de acá de camaradas y Todo está bien, gracias. Y como decimos acá en Tijuana, ya se hambrita, colega, ya se hambrita. Ya se hambrita. No, está bien, ¿no? Gracias. No, gracias a ti. Lo que les digo a estos es que a veces nos conviene, por ejemplo, hablar, platicar, conocer, sí. Porque eso nos abre puertas. Por ejemplo, Lalo ya se nos fue con los Gondis. Él abre una puerta para si alguien de aquí de nosotros, de los del grupo, quiere irse. Sí. Ya te abrieron la puerta, ya empiezas a conocer, eso te van abriendo puertas. Así es. Al final. Ahí con ustedes en Tijuana también. Si un día quisiéramos ir, yo sé que por ahí vamos a tener las puertas abiertas. No, claro que sí. Mandar a alguien así. O sea, eso es lo bueno. Sí. Contactarnos con gente que practica el deporte, que nos abre puertas. Así y bueno, es. Ustedes, si un día quisieran venir, igual aquí también está igualito. Ah, no, pues muchas gracias. Muchas gracias, Cordero. No, sí, gracias. Entonces, ya para terminar la entrevista, dime de nuevo cómo estás en Facebook, cómo estás en las redes sociales, por si alguien te quiere mandar solicitud. Estoy como Carlos Cordero. Carlos Cordero. Y la página es Escuela de Atletismo Carlos Cordero. Escuela de Atletismo Carlos Cordero. Carlos Cordero, así estamos. Ok, yo te ubico a ti como el 2 veces olímpico por México. Ajá. Beijing 2008 y Londres 2012. Así mero. Y pues, ¿cómo olvidarte aquella vez en el 2008 aquí? Yo te conocí en Tijuana. Y sí, este... Verdad, y buenas emociones que nos llevamos. Todo, sí. No se olvida de eso, no se olvida. No, eso. Vivimos. Esos son recuerdos que uno se los lleva hasta la tumba. Digo, si uno tuviera cámara en la mente, imagínate todo lo que hemos visto, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos tenido y la verdad. Entonces, lo único que le decimos a todos es que aprovechen porque el tiempo pasa rápido, rápido. Ahora es una vida y cerrar el ojo ya se fue. El tiempo vuela. Y la y la juventud no regresa, ¿eh? Exactamente, así mero. Okay. Bueno, pues, gracias, Carlos. Saludos, un abrazo desde Tijuana hasta Guanajuato, Irapuato, y mucha suerte y éxito ahí en Mazatlán este viernes y este sábado. Dale, pues está bien, muchas gracias, ahí estamos. Diles que pongan el cafecito y saquen el panecito, tú diles. Y pongan el cafecito y saquen el panecito porque esto se va a poner bueno. Van a tirar chilacatazos los de Irapuato. Así mero, así va a ser. Diles... Diles, esto va a ser una carnicería, tú diles. Esto va a ser una carnicería, jóvenes. Sale, Carlitos, ahí estamos. Sale, estamos.
Saludos. Hop, hop. Hop, hop. Pues ahí está. Buena charla, buena entrevista con los camaradas. Carlos Cordero. Pues 44 años, ya máster de 44 años de edad. Y dice, pues, si se pusiera las pilas a entrenar, dice que todavía puede pelear ahí la categoría máster. Pero bueno, le deseamos los mejores éxitos. Allá está Irapuato. Y pues yo sé que ese evento en Mazatlán va a estar buenísimo, es viernes y sábado. El profe Juan José Martínez, Maratón TV, va a estar ahí transmitiendo el evento, como lo hizo en la Copa allá en Monterrey, de Nuevo León. Y pues viene, va a haber mucha acción, va a haber mucha acción este fin de semana. Mazatlán, viernes y sábado, el domingo en Los Mochis, medio maratón. En fin, dicen, ¿por qué dicen hop hop? El hop hop es un vamos, es un sí se puede, échale ganas. El hop hop es vamos, vamos, no te des por vencido, es algo positivo el hop hop. Es algo que yo le aprendí a un entrenador allá en Colorado, y es en otro idioma. No es ni inglés, fíjate, no es ni inglés el mentado hop hop. Pero bueno, después vamos a hablar un poquito más de dónde viene el hop hop. Pero el hop hop es algo bueno, es de ánimo, échale ganas, tú puedes, es el hop hop. Pues bueno, empezamos con el niño pecho, el video. Que ya bajó la marca a 3.51 en categoría 8 y menores. Y no terminé en vivo y me enlacé con Carlos Cordero, el olímpico de allá de Irapuato, el entrenador. Y pues llegamos hasta aquí, yo creo que llevamos ya creo más de 2 horas aquí en el en vivo. Compartan video, cuídense y regreso ya en la nochecita con otros videos. ¡Ánimo! ¡Hop, hop, hop, hop!